Listo. Ya estamos grabando doblemente y creo que Augusto también graba. Así que vamos a tener una grabación súper nítida porque lo que voy a subir no es el zoom, Augusto, ¿eh? Voy a subir directamente de la cámara 4K que tengo frente a mí. Y el PowerPoint lo voy a pasar encima. Entonces van a ver PowerPoint mi cara. Así que van a tener una calidad extrema de grabación. Entonces estoy trabajando duro para... Bueno, ya trabajé duro, sábado y domingo, y ya estoy listo para el año 2018, que arranqué más tarde que ustedes, pero ya hoy arrancó mi 2018. Todos mis planes de 2018 se hacen realidad hoy mismo. Lo que tengo aquí y lo que estoy haciendo es mi plan del 1 de enero. Así que las vacaciones que se terminaron el 11 de abril me han costado un poquito avanzar con ustedes. Pero al menos estoy en vivo. Así que me pueden ver bien. Como digo, Augusto, ¿tú pusiste el enlace en Facebook para el webinario live? Sí, ya lo tenemos. A menudo lo puedes porque la gente ya está llegando. Llegan y se van en Facebook, no es igual. Creo que se van porque vienen a Zoom. Pero está bien. Zoom está creciendo. Ok, entonces amigos de YouTube, ¿cómo me ven? Y empezamos. Voy a ver si veo comentarios directo aquí en mi canal YouTube. Directo. Sí, perfecto. Sí, yo veo los chats. Así, perfecto. ¿Se escucha muy bien? Bienvenido. Ok. No se fue. Yo reinicié la compu, Augusto, porque había perdido la voz en YouTube, así que ya estamos bien. Ok, solamente que hay un delay de unos segundos en YouTube. Empezamos, amigos. Así que les doy la bienvenida. Yo soy Eric Colin, los que no me conocen, porque hay muchos novatos hoy aquí, nuevos que no me conocen. Para ustedes quizás es normal verme así. Piensan que es normal, pero no es normal. Es la primera vez que estreno mi estudio nuevo. Y aquí voy a estar dando muchos live ayudando a la gente a avanzar en la vida del Internet Marketing. ¿Okay? Tengo mi presentación PowerPoint que les voy a compartir ahorita en un segundo. Y de ahí empezamos a full. Sería aquí. Aquí. Aquí está. Me dicen si ven la pantalla bien. Mientras voy a cerrar la puerta porque el calor entra. ¿Se ve bien, no? Ok. ¿Toman agua? Ustedes tienen que recordar que tienen que tomar notas. Porque vamos a hacer un sorteo al final del webinario donde 35 personas van a estar ganando un valor de $777 en total. Es un número mágico. Entonces, han ganado 35 personas en la tarde y ahora repetimos lo mismo de nuevo, locamente yo, loco yo. Empezamos de nuevo. Entonces, ustedes van a estar tomando notas en un bloque de nota o a mano y al final lo van a subir sus notas en Facebook con el hashtag Mentor Eric Colin y les voy a dar el acceso al concurso donde pueden acumular puntos rápidamente durante 10 minutos y con esto van a poder ganarse el concurso, ok, si quieren y si pueden y si les sorteo, ok, entonces es muy importante vivir experiencias y aquí hay hombres de negocio y yo les digo eso por experiencia y lo he aprendido varias veces y últimamente me lo están diciendo más cuando sigo entrenamiento, que es muy importante que tus clientes vivan una experiencia. Es muy, muy, muy posible que el año próximo o a la Navidad no vas a recordar nada de lo que acabo de decir hoy durante 3-4 horas. No vas a recordar nada. Pero ¿qué puedes recordar por el momento? ¿Qué podrías recordar del evento que estoy haciendo ahorita? ¿Cómo te invité?
las palabras que usé loca, como el webinario del siglo, quizás el estreno del estudio. Algo vas a recordar que el 25 de abril de 2018 fue un día espectacular para ti. Te ayudó, te motivó y te cambió el chip quizás para poder disparar tus ingresos por internet. Algo va a pasar que vas a recordar esto. Eso se llama una experiencia. ¿Entienden? Es muy importante de buscar cómo podrías llevar a que tus clientes también vivan una experiencia contigo. Porque las palabras se esfuman, esfuman, ¿sí? Sí, se esfuman. ¡Eso, eso! No olvides tu cha-ching. ¿Lo tienes listo? Listo. A ver. Está mute. Pero bueno, entonces es muy importante que la gente viva experiencias. Y hoy no han terminado de vivir experiencia. La número uno experiencia que van a vivir es que van a recordar que el 25 de abril no pudieron dormir esta noche. ¿Quién está listo a no poder dormir? Como si han tomado 10 tazas de café. ¿No les importa? ¿Están listos? Yo estoy viendo Facebook aquí siempre. Hola Facebook. Y estoy con ustedes también aquí. ¿Ok? Entonces, yo creo que la gente está lista. ¿Quién aquí, solamente para saber, quién estaba en la sesión anterior? ¿Yo? ¿No? ¿No tanto? ¿Quién estaba en la sesión anterior? 3, 4 personas, 5, 6, 7. ¡Oh, exageran! No van a dormir nada. Ok, sencillamente va a ser lo mismo. ¿Quién sabe si va a ser mejor o peor? Me lo dirán después. Pero la lógica es la misma. Me gusta, aparte de tener PowerPoint, improvisar también y motivar a mi gente. Así que vamos con eso. Mentor 777, presenté aquí. Quiero que tú vivas una experiencia y por eso que te tengo una super presentación. Y vamos directamente al grano. Primero, te felicito. Te felicito, Facebook. Dicen que para tener éxito hay que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, y yo agrego con el mentor indicado. ¡Wow! Aquí hoy tú tienes los tres juntos. Y créeme que no lo vas a olvidar nunca. Entonces, no es suerte. Yo te invité, amigos míos, clientes míos te han invitado. Hicimos algo viral, concursos, para que tú llegues a esto. No es suerte. Es porque estabas en Facebook, estabas viendo tus emails, algo del universo hizo que ¡boom! Viste el anuncio. ¡Hey! Voy a atenderlo. Voy a ver qué tal la innovación de Eric Colin. Primero, ¿quién es Eric Colin? Y bla, bla, bla. Así que, no es suerte. Tú lo buscaste sin querer. Yo digo eso, la suerte no existe. Estuviste en el momento correcto y mira que estás aquí. Todo pasa por una razón y la presentación de hoy también. ¿Has orado para lograr vivir de internet? Te estoy preguntando. ¿Pasa más tiempo con tu familia o tener más recursos para vivir una vida más cómoda? Sé honesto conmigo y contigo. Coméntame si tú has orado pidiendo a Dios o al universo salvarte la vida, digamos, un poquito y poder al fin, por Dios, vivir de internet y ser libre, pasar tiempo con tu familia, poder viajar, descubrir las maravillas que Dios nos da, que quizás sin internet se te es imposible en este momento, debido al empleo que tienes, debido al país que está en crisis, debido a cuántos factores que te impiden realmente vivir la vida 777. Digo, estar libre sin problema de dinero. Para mí la vida 777 es eso. Libertad total, dinero, no hay problema. Siempre hay dinero. ¿No sería un sueño? ¿No es lo que están pidiendo? Ustedes saben que en la Biblia había ricos y Dios estaba feliz de eso. Entonces, no es malo ser rico. Es lo que haces con tu dinero que puede ser malo o bueno. Entonces, ser rico es excelentísimo. Rico hay límites también. No hablamos de ser billonario. Quizás uno se vuelve presumido con eso.
la libertad de hacer lo que quieres, cuando quieres, y el dinero nunca falta. Esa para mí es la vida 777. ¿Ok? Entonces, seguro han orado y finalmente yo digo en un sentido que hoy tú vas a obtener las respuestas a tus oraciones. El universo te ha puesto frente a una super oportunidad. No es multinivel marketing si te asustaste. Es algo que acabo de innovar, que no existe. Así que no podrás compararlo con nada. No podrás. No podrás decir, ah, pero yo lo vi eso y es mejor el otro. No podrás porque no existe. Entonces, ¿estás listo a ver qué innovó? ¿Sí, sí? ¿Qué innovó Eric? Es algo que nunca has visto porque no existe. Buenas noches a los que están llegando. Les digo de tomar notas, porque al final vamos a estar haciendo un sorteo de $777 de valor y vas a tener que subir tus notas a tu cuenta Facebook. ¿Ok? Entonces, sigamos con eso. No importa si vienes de Latinoamérica, de México, México es Latinoamérica, pues, y España, tengo el material totalmente en español para ustedes, nada en inglés, no te vas a perder. ¿Ok? Lo importante para mí, y hablo un poquito de eso aquí, es los ingresos internacionales. Es lo que más me fascina del Internet. Con lo que estoy viviendo ahorita desde 2008, no hay límite de ganar dinero con Internet. El jefe te pone límite. Te está diciendo tu jefe que te voy a dar $500 americanos, vamos a decirlo así, por mes. Y si tú le pides 1,000, sabes qué va a pasar, te va a decir la puerta está ahí. Yo puedo encontrar otra gente igual que tú a $500. ¿Por qué te daría 1,000? Y eso pasa casi siempre en todos los empleos. Puedes probarlo. ¿Me haces el favor? Pruébalo mañana. No importa el salario que tú tienes hoy, mañana haz el intento, pide el doble a tu jefe. Ustedes me dicen qué podría decir su jefe mientras que estoy hablando. ¿Pueden chatear? ¿Qué diría su jefe mañana si le pides el doble? Y tú le dices, me voy si no me das el doble. Mejor me voy a trabajar por internet. ¿Qué va a decir tu jefe? Entonces, parece que no tenéis dinero. ¿Eh? Los jefes tienen dinero para jugar golf, pero no tienen para pagar a los empleados. Pero es normal. El jefe está ahí para hacer dinero. Entonces, si tú quieres ganar la plata de tu jefe, ¿por qué no hacer el mismo negocio que tu jefe? Ahí les atrapó los empleados que lloran que el jefe no le da suficiente dinero. Yo soy jefe. Yo soy emprendedor, no soy empleado. Fui empleado 3 meses en mi vida. Yo tengo la respuesta perfecta para los empleados que se quejan que el salario está mal. ¿Por qué no arrancas como tu jefe un negocio igualito y ganas lo mismo que él? No puedes llorar, haz lo mismo. ¡Ay, no! Ah, entonces no te quejes. Porque si harías lo mismo que él, ganarías lo mismo que él. Quieres su plata, pero no quieres quizás trabajar como él. Romperse la cabeza, tener problemas a veces de flujo de plata, clientes que se quejan, y va bien y va mal, y va bien y va mal. Espero que vamos más bien que mal, pero si el jefe te ha dado trabajo durante años, le va bien, le va bien. Entonces, yo sé y descubrí eso en 2008, que vivir del internet, trabajar por internet, no existe más el país donde estoy. Mira que no me siento en Panamá, no me siento en Canadá, no me siento canadiense, no me siento panameño, no me siento venezolano, no me siento nada. Me siento terrestre. Me siento ser humano. ¿Quién aquí se siente más ser humano que ciudadano de un país? Lastimosamente, la mayoría no van a decir la verdad, se sienten más ciudadano de un país que terrestre, que ser humano. Es raro lo que digo, pero le voy a explicar por qué. Si soy ser humano, puedo ganar dinero de todo el planeta. Si soy terrestre, ¿ok? No soy canadiense,
Yo soy, pero eso no es mi culpa. Yo no pedí ser canadiense. Pero lo que sí sé que soy, soy terrestre, soy ser humano. Entonces, Dios me puso sobre la tierra, no me puso sobre un país, me puso sobre la tierra. La tierra ya es mía por 80, 100 años. ¿Por qué no la puedo disfrutar? ¿Por qué tengo que estar confinado en un país y a veces nunca salir de su país? Nunca haber tomado el avión. No descubrir las maravillas que Dios nos da. ¿Por qué tenemos que sufrir así? Por culpa que los seres humanos pusieron barreras y tenemos un país aquí, un país allá, hay inmigración, etc. Cuando hablo de eso es más bien también por el dinero. Muchos se sienten más ciudadanos de un país que ser humano, porque cuando les digo por qué no tienen dinero, ¡ay, la crisis de mi país! Si tú supieras, Eric, el dólar está al piso en mi país. Yo gano $2 por mes. Pero me estás diciendo que eres un ciudadano de un país, ¿verdad? Yo no soy ciudadano de un país. Soy terrestre, soy ser humano. O sea que si el americano que vive en Hollywood, California, gana X dinero, ¿por qué yo no puedo ganar lo mismo que él? ¿Cuál sería la manera más inteligente de ganar lo mismo que él allá? Que ahí ganan millones de dólares. La mejor manera, voy al grano rápido, es vivir de internet. Si un ser humano está en California, agarra una oferta CPA de marketing, una linterna para vender la linterna, la red CPA te va a dar $50. Cada venta que tú haces, digamos, te da $50, hasta $65, pero vamos a poner $50. La red CPA no le importa que tú vivas en Hollywood, California o Venezuela o Cuba, donde esos dos países el dinero está al piso, ganan $2 por mes, yo lo sé. Me da pena que esta gente piensa en el país como está mal y no piensan que solo si tú tienes internet o un café internet, un cyber, y ganas de ganar dinero, tú puedes ganar lo mismo que gana el americano en Hollywood, California. Yo entendí eso yo en 2008, 2006-2008. Yo me compré un montón de cursos y con esto cambió mi vida totalmente porque me di cuenta que no tenía que estar confinado en un país con empleados, porque yo no era empleado, pero igual molesta un poquito tener empleados en un país y tener que entrar y abrir la puerta de una oficina de verdad y cuidar a los empleados y los clientes locales en donde está tu negocio. No hay tanta libertad. Si digamos hay una crisis en mi país, ¿qué voy a hacer con mi pizzería, mi salón de belleza? No sé, el negocio local. Si hay una crisis, la gente tiene menos dinero y yo invertí un montón de dinero en mi negocio y la gente no viene ni no abre la puerta para entrar a mi negocio. Yo dependo del barrio, dependo de la ciudad, dependo de la gente que me compren ahí. Si el país va mal, yo sufro. Pero si soy ser humano y si no soy ciudadano de un país, lo que pasa es que puedo tener ingresos ilimitados. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Creo que sí. Entonces, ustedes a partir de hoy, chachén, no escucho ningún chachén. Vamos a subir mi volumen y vamos a escucharlo de nuevo, Augusto. Perfecto. Los chachén significa que es una idea super wow que tú tienes que anotar para no olvidarla. ¿Ok? ¿Cuánta gente tenemos? Oh, vamos subiendo. 250 y aumentando. Exacto, excelente. Entonces, a partir de hoy, vas a tener que pensar que eres más ser humano que ciudadano. Mira que muchos latinos me preguntan qué tal la vida de Canadá. Me gustaría ir a Canadá, me gustaría mudarme con mi familia. Hay varios que me lo están preguntando. De hecho, mundialmente en la noticia, ¿cuántas veces escuchan muchas cosas feas en Canadá?
casi siempre nada, casi nunca. Y es verdad, es un top país de libertad y calmado, muy calmado. ¿Qué hace Eric por haber salido de Canadá y vivir en Cancún por ahí, Panamá por ahí, y no voy a Canadá más? Es que mira que yo adapté esto en 1999. 1999, en abril, salí de Canadá. Y de ahí reentré una a cuatro veces al año. Es mi promedio. Porque me di cuenta que podía ganar más dinero afuera. Claro que en Canadá puedes ganar también. Es que hay muchos factores. Primero, odio el frío. Estaba con gripe todo el tiempo. Dos veces al año, primavera y otoño, estoy lleno de alergia. Y no puedo vivir, estoy estornando. Ay, 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 hay muchas cosas. Yo, sin querer, yo fui a trabajar un poco en los Estados Unidos con una visa de trabajo. Me enamoré de Florida. El sol, las palmas. Yo trabajé 2 años ahí, 99, 2000, 2001. Yo descubrí que eso era mi futuro. Si no hubiera ido, no hubiera descubierto eso. Por eso que a veces la gente no se dan cuenta de lo que se pierden por no viajar sobre su propia tierra. Yo viajé y adoré eso. Y wow, yo no voy más a Canadá. Todos mis amigos, qué suerte la tuya eres. Qué suerte que no estás en Canadá con nosotros. Mira el frío que hace. Mira la lluvia que hace. Y no, nunca están satisfechos de la temperatura. De verdad, voy allá y todos, la primera cosa, ay, si tuvieras, viste cómo hace, ay, 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 están como negativos de la temperatura todo el tiempo. Así que yo eso me afectaba mucho. ¡Boom! Palmas, sol, correteo los veranos por todo lado. Ustedes me conocen. Entonces, eso es la libertad que me está dando ser humano y decir, no tengo límite. Voy donde quiero. Respeto siempre los límites que el país me da. Me da un mes, me quedo un mes. Me dan 3 meses, 6 meses, me quedo y salgo antes. Me he quedado hasta 5 meses y medio en Cancún. Me he quedado en países diferentes como República Dominicana, lugares así. Yo respeto, me voy con mis tiempos. Y si quieres, sales y regresas y sigues. Un truco que di en la tarde, ustedes pueden anotarlo. Yo cuando viajo así, o alquilo hoteles, reservo hoteles, o utilizo VRBO. RBO, B de bueno, VRBO, ¿ok? .com. Y ahí tú tienes en el mundo entero, tú tienes condominios, casas, con piscina, frente al mar, todo lo que tú quieres. Entonces, tú puedes alquilar y vivir ahí. Tú puedes vivir 1 mes, 2 meses. El país te da 6 meses. Múdate 6 meses. Sal y regresa a las 48 horas. Es fácil ser humano. La gente no se da cuenta qué fácil es ser un ser humano. No ser ciudadano. Hay países donde puedes ir. Seguro, si la visa no te da, va a países donde te dan la visa. Y respeta su tiempo y nunca, nunca ser ilegal. Pero nunca ser ilegal. Soy anti-ilegales. ¿Ok? No digo más nada. Yo soy legal. Nunca fui ilegal un día en un país. Nunca. Respeto todo y tengo Dios arriba y yo sé que tengo que complacerlo también. Yo hago lo que las reglas son. Pero, por eso te digo, yo viajo mucho, pero respeto las cosas. Eso me hace ser humano al 100%. Puedo estar donde quiero. Y eso, gracias al internet ahorita, voy a una red CPA, me aplico a una red CPA, pido permiso para vender tal producto, y imagínense que la red CPA, primero cuando me suscribo, saben en qué país estoy, aunque puedes usar VPN, ¿ok? Pero, si estoy viajando, y una semana estoy en Cuba, una semana voy a Venezuela, una semana voy a Argentina. La red CPA no dice, oh, Eric, la campaña de la linterna vale $50, pero me estoy dándome cuenta que estás ahorita mismo en Cuba. Allá el salario mínimo es muy bajo, así que para ti sería más que suficiente darte 50 centavos, porque tú ganas $2 por mes. Así que vender una linterna
está bien darte 50 centavos. Es mucho, ¿eh? Es un cuarto de tu salario. Pero en los Estados Unidos te dan $50. ¿Sabías eso? Las redes CPA no hacen eso. Las redes CPA no son, ¿cómo se dice eso? ¿Hay una palabra para eso? No tienen... alguien me lo va a decir, como siempre. Racistas, vamos a decirlo así. Tipo así, no discriminan. Las redes CPA no discriminan. Y es lo que a ustedes se les olvidó. Muchos se le olvidaron que, ay, soy venezolano, soy cubano, soy argentino, soy peruano. Oh, entonces no puedo ganar mucho porque mi país tiene una crisis y el salario mínimo es muy bajo. Pero se te olvidó que eres ser humano y tú aplicas a una red CPA y la red CPA no discrimina. Y no importa si tú estás en un país más pobre que otro, te van a dar el mismo dinero que dan al hombre que está haciendo CPA en Hollywood, California. Y el canadiense de Montreal. Entonces, significa que ustedes que ganan $2 por mes, pueden ganar 50, 50, 50, 50, 50, 50 como locos, no tiene límite, y le van a caer esos dólares que pueden cambiar en pesos, en bolívares, como quieren, y nadie les va a decir, oh, es ilegal eso, tú estás ganando dólares en CPA, te hemos dado demasiado. La red CPA, ¡boom!, te lo corta. No, nunca. Es que la gente no piensa mucho en global. Piensan mucho en un país y piensan que están atrapados en este país y tienen que sufrir la condición del país. ¿Quién entiende bien dónde voy con eso? Eso es eliminar las fronteras. Gracias, Augusto. Eliminamos las fronteras totalmente gracias al Internet. Yo lo entendí. Y desde 2008 vivo del Internet. ¿Y quién me lo va a quitar? Yo voy a tener Internet siempre. Voy en Canadá, mis amigos tienen Internet. Voy en los hoteles, a Internet. ¿Por dónde voy a Internet? Voy a Medellín, había Internet. En mi celular tengo Internet todo el tiempo, roaming. Yo aterrizo, Internet en el avión andando. Imagínate, tengo Internet todo el tiempo. O sea que puedo vivir de Internet sin parar. Hay vuelos dentro de los Estados Unidos que tengo internet en el cielo y puedo seguir chateando con mi gente y trabajar. Es increíble la libertad que te da el nuevo país que se llama internet. Si pudieras hoy borrar de tu mente que estás en un país X y que ahorita tú estás en un país con Eric Collin, tú estás en el país llamado internet. Tu nuevo jefe es tu red CPA. No tienes un jefe en tu país. Tú tienes un nuevo jefe, vamos a decirlo, porque es el que te está pagando, la red CPA. Ellos no tienen discriminación, te van a dar lo que te deben dar, igual al planeta. Y además te dicen, vende, sigue, sigue, te queremos dar más plata. Hoy vendiste $50. ¿Qué tal, afiliado mío, si podrías vender 2 linternas mañana? Vamos a doblar tu salario. Yo les pregunté, y su jefe mañana, yo juro por Dios, no les va a dar el doble. Me sentiría bien mal que alguien mañana lo haga y su jefe le diga, otorgado, te doy el doble. Creo que no va a pasar. ¿Quién piensa un 10% que podría pasar? Para ver, ¿quién piensa que mañana al sentarse con su jefe está... un porcentaje que le va a dar, piensa que le va a dar el doble de lo que está ganando ahorita? Eso no pasa, nunca pasará, nunca pasará, nunca, un sueño, nunca, nunca. Bueno, pero una cosa les voy a decir, estoy casi seguro que nadie va a arriesgarse a pedir el doble a su jefe. ¿Me dicen la verdad? Tienen un concepto malo de pensar que no merecen el doble. Y pensando que no merecen el doble, no lo van a pedir, porque si siento que merezco el doble, yo le pido. Si siento que merezco el doble, que no me están pagando, yo le pido el doble. Y yo sé que lo puedo backear, como se dice en inglés, I can back it,
yo puedo comprobar que de verdad lo merezco, porque estoy incrementando los ingresos del negocio y gracias a mí este negocio está andando. Y si me voy, por todo lo que estoy haciendo, el negocio va a bajar. Y va a bajar más de que si me paga el doble. Pero hay gente que tiene miedo. Y los miedos les matan. Y por eso que no hacen mucho dinero. Y se quedan como mi amiguito aquí. Vamos a hacerlo enseguida, Augusto. A ver. Se quedan así. Y las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan y van a ningún lado. Ese ratoncito, si lo dejo andando 4 horas, créeme que no va a llegar a Medellín, ni a Argentina, ni a Canadá. Se va a quedar aquí mismo. No se va a ir a ningún lado. Eso es Robert Kiyosaki que habla de eso. Ustedes reconocen, ¿eh? ¿Lo recuerdan? ¿Y a qué te sirve hacer lo mismo, no pedir aumento, no ir a vivir de internet? No esforzarte para ver internet, tú vas a seguir lo mismo, la misma vida, y eso no es lo que tú quieres. Pero quizá lo quieren, quizá no lo quieren, pero mira, es lo que está pasando. La gente sin darse cuenta se quedan en lo mismo. Y hace años que quieren vivir internet, pero algo pasa que no lo logran. ¿Quién ha vivido esta experiencia? Más de un año tratando de vivir internet y no lo logran ganar ni $1,000 al mes, dólares americanos. No lo logran. ¿Quién? ¿Hay unos 4 o 5 de casi 300? Ah, más. Ni $10. Hay más. Entonces, ¿qué tal si hoy les doy una solución a su problema de nunca lograr vivir de internet? ¿Sería bueno? ¡Vamos! Entonces, ¿entendieron? Eso es un gran cha-ching. Eliminamos las fronteras. Soy ser humano, soy terrestre y no soy ciudadano especialmente de un país. Yo voy a aprovechar que Dios me puso sobre la Tierra, no Marte ni Venus. Las mujeres de Venus, los hombres de Marte, ¿lo olvida eso? Estamos sobre la Tierra y vamos a aprovechar la Tierra y vamos a aprovechar dos cosas. La Tierra y vamos a aprovechar las redes CPA y vamos a aprovechar AliExpress. Y con esos tres vamos a vivir plenamente del Internet y no vamos a tener ningún problema de crisis a ningún lado. ¡Cha-ching, cha-ching! ¡Vamos! ¿Me siguen bien en YouTube, mis queridos amigos youtubers? Ah, están comentando bien también, disculpen porque estoy entre dos. Perfecto, y me ven bien también. Voy a acercarme para que me vean bien. ¡Hola! Ok, eso es para Zoom en Facebook. Ok. El delay no es mucho, es 5 o 7 segundos, está bien. ¿Quién es Eric Colin? Porque aquí hay mucha gente que no me conocen. Rápidamente, ¿quién no me conoce? ¿Quién nunca escuchó ese canadiense hablar español? La primera vez y dicen, ¡wow! Espero que les impresionó un poquito, pero eso es mi manera de ser desde 2010 que me volví mentor. 2008 vivo de internet, como digo así, pero desde 2010 soy mentor con ustedes. Ok. Hay bastante que no me conocen. Entonces, soy un emprendedor nacido, lo digo así porque solo trabajé 3 meses en mi vida para un jefe y era obligatorio después de la secundaria profesional, se llamaba, había la secundaria normal y profesional. Agarré la profesional para tener un diploma y salir rápido, o sea, la mezcla de teoría y práctica. No quería secundaria normal y 2 años profesional. No, yo no quería perder más tiempo. Ya era suficiente, 17 años, tengo que trabajar y ganar plata. Porque desde 14 años ganaba plata. Y sabía que no necesitaba una beca, un doctorado, no necesitaba nada de eso porque ganaba bastante dinero, que les digo pronto. Entonces, ¿para qué? Si tengo 14, 15 años y gano más que mi papá, y mi papá me felicita y me está apoyando,
él es un empleado que su jefe le paga $365 por semana, que yo voy a recordar toda mi vida, y yo ganaba miles de dólares a 15, 16 años. ¿Cómo pasó eso? Es que yo me entrené con mi papá un poquito, él había tocado madera un poco, aunque era mecánico de auto, un profesional de 18 años a 65 años, mecánico, profesional, había tocado un poco madera, así es un hombre que toca de todo. Me dijo, si quieres, vamos a mudarnos ahorita. Si quieres, en vez de comprar una casa, una cama y mueble de ropa y mesa de noche, te enseño y podrías hacer los muebles tú mismo. Entonces, agarro la plata y te la doy como madera y tú lo puedes hacer aprendiendo. Quería que yo aprendiera porque sabía que me gustaba mucho la madera. Hacía cabañas, hacía muchas cosas con madera desde mis 10 años. A los 10 empecé a manipular madera, me gustaba escultar, todo eso. Entonces, 14 años, mi papá me permite con plata de hacer mis muebles. Yo voy en revista, copio los muebles y había un vecino frente a mi casa que era ebanista. Yo le pedí si podía trabajar para él. Entonces, él me pagaba $3 la hora. En mi tiempo era muy barato, pero yo aprendí mucho. Trabajé como 2 meses con él. Y de noche, fin de semana, cosas así para ayudarme cuando tenía, no sé, 14 años, entre 10 y 14 años, aprendí. Y de ahí mira que empecé a hacer muebles, hice los de mi casa. Después en la iglesia, mi papá tenía muchos amigos que venían a nuestra casa todo el tiempo invitando a cenar, mi papá la puerta abierta todo el tiempo con todos. Venían muchos y veían, wow, y mi papá decía, mira mi hijo lo que hizo. ¡Wow! Yo quiero también, Eric, ¿me podrías hacer eso? ¿Cuánto cuesta? Había aprendido de mi vecino que el material se triplica. Entonces era muy fácil para mí hacer precios. Yo dije, ok, dame un día, te voy a dar el precio. Me decía qué quería, yo calculaba el pie cuadrado de madera que me costaría hacerlo. Ok, eso cuesta $100. Amigo, esos son $300. 3 veces el material, o sea, 2 partes para mí, 1 para el material. Eso es la ley. Entonces yo me quedé con eso toda mi vida. Y uno, otro, no paraba. Llegaba a la escuela corriendo para cumplir con mis tareas de los 14 años hasta vivir de eso full. 18 años, secundaria me mandó a trabajar para un jefe. Pero el jefe me da $7.45 la hora, que voy a recordar toda mi vida. Entonces, yo dije, está bien, pero me quedé 3 meses y no podía aguantar. El jefe encima de nosotros todo el tiempo y yo tenía que levantarme temprano y, ay no, no me gustó para nada la experiencia de tener un jefe, para nada, porque yo ganaba más con mis clientes. Entonces, yo dije, esperando el cheque, yo dije, jefe, discúlpenme, pero gracias por este último cheque, ya me voy. ¿Cómo te vas? Pues me fui. Entonces lo digo corto, hay una historia más larga, pero lo digo corto. Entonces me fui y fue el último jefe de mi vida a mis 17 años y me dio casi 18. Ya. Porque ya sabía que desde 14 años se hacía bastante plata, yo podía. Así que ya vengo de ahí. Y yo aprendí a mejorar la competencia todo el tiempo y eso es mi historia de vida. Me jubilé. Después de 33 años de ebanista y todo eso, me llevó a los Estados Unidos haciendo hoteles ricos como Ritz-Carlton, Marriott, Hampton Inn. Yo hacía toda la madera dentro de los hoteles. De la entrada, las puertas de madera, las molduras, recepción, todo. Todo lo que es madera era mi trabajo. Si ganaba el contrato, 1 millón, 2 millones, hasta 4 millones, era mi contrato y yo tenía que hacer todo el hotel. Hasta 65 empleados en un momento tenía, durante un año, para hacer un hotel que dura un año y medio, imagínate. Entonces, yo he sido emprendedor mucho en la calle. Ahora soy de internet, pero tengo la mezcla de los dos, ¿ok? Después aquí en Panamá, me casé aquí llegando a Panamá y por 3 años, 4 años, me quedé abriendo un negocio aquí de bufete de abogado, digamos, donde ofrecíamos servicios de abogado. Yo no soy abogado, pero lo que hice, creo que es un poquito inteligente, yo busqué en la prensa, se busca abogado. ¿Quién no puede pasar un anuncio esta noche poniendo se busca abogado?
Esto que puse. 4 aplicaron, 2 mujeres, 2 hombres. Hice 4 entrevistas la misma semana y elegí una, la mujer, muy bella. Y yo sabía que los hombres iban a caer por su belleza. Inteligente quizás. Entonces, agarré esta. Yo no podía vender nada porque no soy legal de vender cosas. ¿Okay? No puedo legalmente vender porque no soy abogado. Pero la firma de abogado al interno, perfecto. Entonces, ella tiene su empleo perfecto, de su sueño quizás, excelente, muy buena paga, y yo puedo vender lo que quiero. ¿Cuánto vale, señor Eric? $3,000, $5,000, $12,000. En un evento una vez, en 5 días, vendí $760,000. En 5 días, 5 días. Hablando en la tarima 2 veces en los 5 días. 30 ponentes. Yo hablé 2 veces en la tarima durante 5 días. Facturé $760,000. Es casi 1,000,000 en 5 días. Hay mejores que yo lo sé. Pero hay peores también. Entonces te estoy diciendo quién soy yo, cuáles son mis capacidades. Es increíble cómo me gusta hacer dinero. Y yo lo hago de manera inteligente, dando lo que la gente necesita. Y hago que sea un servicio excelente. Por casualidad, la vez que me gané tanto dinero, yo pisé mi competencia en el lugar. Esta vez yo llegué con una mente más grandiosa que cualquier persona hubiera podido pensar. Quizás como tú ves aquí ahorita mi nuevo estudio, que no muchos gurús están decididos a hacer este cambio. Quizás unos van a llegar a hacerlo, pero mira cómo me gustan hacer las cosas grandes. Ser excepcional. Y cuando hago eso para mis clientes, que no son ustedes, para mis clientes otros, la gente lo ven, viven una experiencia. Cuando estaba en la tarima promocionando mis cosas de Panamá y todo eso, esta vez yo mandé a fabricar columnas de casi 1 metro, 2 pies, ¿ok? 2 pies por 2 pies, 3 metros de alto, 4 columnas, reunión de todo eso, y abajo había una alfombra roja. Era el único que había alquilado en una feria 4 espacios. No era caro, era $1,000 por pedazo. Me costó $4,000 alquilar a los 4. El único de los 30 ponentes que reservó 4 soy yo. Yo hice un cuadro con 4, me puse a la esquina. Yo dije, quiero esa esquina, porque voy a hacer algo anormal. Ok, dale, acordado. Yo llegué y yo puse la alfombra roja. Puse muchas mesas redondas para atender a mis clientes súper fino. Y después yo llevé de Panamá las mujeres bonitas de mis oficinas. Y los chicos que sabían mucho, mucho, mucho de tecnología. Porque vendíamos laptop, teléfonos, vendíamos un montón de cosas, no solamente cosas de abogado. Tenía paquetes a $12,500. Ustedes no tienen ni idea cuánta gente corrían para darme $12,500. Hacían filas. Y ahí logré vender eso. Entonces, yo estaba en la tarima diciendo, ustedes tienen muchas opciones aquí, pero nunca les van a atender como les voy a atender sobre la alfombra roja. Si no saben dónde estoy ubicado, caminan en la feria y buscan a la alfombra roja. Eso mató a todos. Y me odiaban. Pero no importa. Y caminaban y me decían, tú has comido todo mi pan. Me comiste todo el pan. Ya, no sé. Haz lo mismo que yo. Entonces, hay que innovar. ¿Quién está de acuerdo que en este mundo estamos peleando competencia, competencia, y los que ganan, no importa si hay mucha competencia, a mí no me importa, hay que innovar y ser mejor que la competencia. De hecho, es muy bueno estar en algo que hay mucha competencia. Es lo mejor, porque yo no me veo levantando un Pizza Hut donde la gente, no sé, hay 50 personas y la gente son vegetarianos. No sé, pero estoy inventando que hay que ir donde hay competencia. Y se darán cuenta que siempre hay competencia en el mismo lugar, la misma ciudad. Se compiten la gente. Y es bueno. ¿Y quién gana? Pues en Canadá, yo lo sé porque lo analizo mucho, es el que tiene el mejor servicio al cliente. Y eso me lo aprendí de mi país, eso sí. Hay países que no les importa mucho eso.
no digo más nada, pero me doy cuenta que es muy, muy, muy importante, si tienes competencia, de desmarcarte y tener el mejor servicio al cliente, el mejor ambiente para que la gente, cuando entran en tu oficina o entran en tu negocio, viven una experiencia que se sienten bien, se sienten ricos, se sienten atendidos como reyes. Y eso cambia todo. Así que, si tú quieres, agarra cualquier negocio que va súper bien en tu país, lo puedes pisar haciendo mejor servicio, ambiente súper cómodo, súper lindo. Entonces, esa es mi mentalidad de toda mi vida. Y la mejoré, mejoré, mejoré. Y hoy es un día, 25 de abril, es un día, otra vez, innovación mía, de todas las que hice. Ok, entonces, ya saben quién soy. ¿Les gusta un poquito dónde voy con eso? Porque eso están aprendiendo a copiar a alguien que tiene éxito. Y es muy bueno contar experiencia. Vives una experiencia cuando tú escuchas la experiencia de alguien. Si te vendo, 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 eso no te va a gustar. Si te explico la experiencia vivida de un ser humano, porque eres un ser humano, tú conectas los puntos juntos y tú dices, wow, me está dando muchas ideas. Eso hay que hacer. Cuando estás conectando con tus clientes, tú tienes que contar historias. Pero no historias que tú cuentas a tu niña cuando va a dormir, que son ficticias. Es vivido. Y repito lo mismo si se dieron cuenta. Y yo no miento porque es lo mismo siempre, es mi vida. Yo la recuerdo. ¿Quién es Eric Colin? Un ser positivo que no aguanta estar con gente negativa. Discúlpenme los negativos. No vivo megamente feliz creando cosas a diario. Eso sí que me gusta crear. Mi mente trabaja todo el tiempo. No acepto la mediocridad. Siempre busco mejorarme, lo que llamo yo la superación personal. Y les digo una cosa. Si tú quieres avanzar en la vida y tú quieres doblar tu salario, lo cual tú crees que no es posible para mañana, lo vas a lograr si tú empiezas a superarte personalmente. Tu ser humano, cómo piensas, cómo trabajas, cómo entregas tu labor a tu jefe, si tú quieres superarte a diario, el jefe te lo va a tener que reconocer. Si no, alguien va a querer emplearte. Y yo eso lo veo en muchos negocios que ando aquí en Panamá viajando también. A veces el empleado se fue. Era tan bueno este empleado. ¿Por qué se fue? Es que alguien vino a comer en este restaurante y dijo, es alguien como tú que necesito. ¿Cuánto te están pagando? Ajá, yo te pago el doble. Salte de ahí, vente en mi restaurante. Entonces, la gente no se superan personalmente, la mayoría, se quedan atrapados con el salario mínimo toda su vida y no se dan cuenta que es su culpa. Porque si se superarían, alguien o su jefe o alguien le pescaría, ¡bum! Sal de esta agua y vente en mi lago. Y eso pasa y pasa y pasa un montón. Pero ¿quién entiende eso? Son los que escuchan libros como Kiyosaki, Mentoría, Mentor Eric Colin, y cambian su mente poco a poco y dicen, debe tener razón. Y seguro tengo razón. Y los mentores dicen lo mismo que yo. ¿Es verdad, Gusto? Sí, muy cierto, una realidad absoluta. Perfecto. Entonces, me fascina cambiar vidas y por eso que estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Me gusta regalar mi vida. Hoy regalo 8 horas de mi vida. ¿Por qué? Porque quiero ayudar. Compras, no compras, no importa nada. Lo que me importó es que he cambiado vidas hoy. 25 de abril voy a haber cambiado vidas. Lo van a recordar, sería el segundo día más importante en su vida después de su matrimonio. Si te casaste 2 veces, es su tercer día. ¿Ok? La tercera vez. Como yo. ¿Ok? Me gusta aprender y eso es muy importante. No puedo vivir sin aprender cosas nuevas a diario. Adoro aprender y aún más cuando el tema es complicado. Soy yo, te estoy diciendo quién soy yo. Siento una enorme satisfacción luego de haber aprendido algo que la mayoría no quieren aprender por pereza.
Voy a mover eso porque sería mejor para mi PowerPoint, mi grabación. Listo. Mira, quizás soy anormal, pero es muy importante lo que te voy a decir aquí. A mí me gusta complicarme la vida, porque si me la complico, voy a recibir más dinero. Yo sé que no quiero estar en el mismo lugar el año próximo. Eso me lo sé. Quiero superarme. Quiero subir escalones. Y mi vida no tiene sentido si yo vivo este año la misma vida del año pasado. No tiene sentido mi vida. Discúlpenme, soy yo. Me llamo Eric Colin. Entonces, yo aprendí desde años que si me rompo la cabeza aprendiendo cosas que los demás no quieren aprender, voy a ganar más que lo que los demás saben. Y ganan. ¿Quién está de acuerdo conmigo un poquito? Si sé más cosas que el promedio de la gente, voy a, digamos, no es el caso, pero voy a tener mejor empleo, me van a pagar mucho más, voy a tener más clientes, porque van a decir, Eric, ¿cómo sabe? Yo sigo a Eric. Pero es importante saber. Y por eso que aprendo. Ese cerebro viene a valer 1 millón, 2 millones, 5 millones, 1 billón. A lo largo de mi vida voy a haber facturado millones. Y todo nace de un cerebro que es de este tamaño, que es el mismo tamaño que el tuyo. No por presumir, lo digo así porque hay gente que no hacen plata y tiene el cerebro de este tamaño, y hay gente que hacen mucho dinero, billonarios en el mundo, no yo, y tienen cerebro de este tamaño. Lo mismo. Y ellos tienen 24 horas al día y tú también. El Dios es el mismo, yo digo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es cómo usamos nuestro cerebro. Porque es el mismo. No tengo cáncer de cerebro. Si no tienes cáncer de cerebro, no hay ninguna parte comida. O sea, que tú puedes usar todo tu cerebro, lo cual es imposible. El más inteligente del mundo, pues Einstein y esa gente, no han usado más de 10% de su cerebro, dicen. ¿Quién sabe la verdad? Entonces, no tenemos límite de aprender. La diferencia de uno que no hace dinero, el que hace dinero, es cómo usa su cerebro. Y yo me gusta romperme la cabeza, romperme el cerebro, aprendiendo más, porque me han dicho que el que sabe más, le pagan más. ¿Quién había escuchado eso? Alguien, algunos, saben que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, sabiéndolo, entre más sabio eres, más puedes facturar y cobrar. Entonces, por eso que yo peleo eso. Yo trabajo duro con eso. Eso te hace pensar quizás algo que te ha pasado, que cuando has querido vivir de internet, tú has peleado la captura de email y no logras conectar a Weber, GetResponse, MailChimp. Una semana perdida y no logras conectarlo bien. ¿Quién ha vivido algo similar? No tiene que ser autorrespondedor. ¿Quién ha vivido una experiencia que lucha y no logra entender cómo se hacen las cosas? ¿Alguien? ¿Qué pasa cuando te pasa eso? A lo largo, tú eres un ser humano imperfecto. No te llamas Jesús. Y si te llamas Jesús, no eres el real. Así que eres imperfecto. Y lo que pasa, normalmente, lógicamente, no somos estúpidos. Vamos a tener que rendirnos. Porque ¿cómo vamos a perder nuestra vida tratando algo que no podemos? ¿Sabes por qué no puedes? Número uno. Quizá porque no sabes cómo se hace y no sabes cómo buscar en Google, pero quizás también es porque no compras los cursos adecuados para enseñarte cómo hacer las cosas bien y hacerlo en 5 minutos, no en una semana. Hay gente, créelo o no, no quieren gastar dinero, quieren hacerlo todo solo, sin gastar, creen que es una satisfacción personal de haber logrado algo sin haber pagado a nadie para aprenderlo. Está bien, créeme que es una satisfacción personal, yo lo vivo. Pero cuando no puedes lograrlo tú solo, antes de rendirte, tú tienes que pagar a alguien para hacerlo para ti o pagar un curso para hacerlo. Porque tu cerebro va a empezar a captar ondas.
capta la primera onda que has querido hacer eso, después de una semana exagerando, te rendiste porque no pudiste. Otra cosa, un anuncio en Facebook, no sé, página de aterrizaje, no sé, CSS, PHP, HTML, no me da y nunca voy a abrir mis ventas, no vendo nunca. Tu cerebro capta todo eso. Se da cuenta, tu subconsciente más bien, que tú no puedes hacer algo, llevarlo a cabo. Y cuando quieres un día llevar a cabo algo, tu subconsciente te dice, no puedes, Juan. Tú no puedes porque mira que todo el pasado, me estoy dándome cuenta, analizando tu comportamiento, que cada vez que intentas algo, tú no lo logras y te rindes. Así que tú empiezas con un enemigo dentro de tu cuerpo, que se llama el subconsciente, que él no miente, él analiza los datos como la caja negra de un avión. Él analiza todo y él sabe la verdad. Pero tú no te das cuenta que él te está hablando. Pero eso te está impidiendo ganar dinero por internet. Tú tienes que lograr pasar esa etapa de cuando te propones algo, lo logras. Engañar tu cerebro con cosas chiquititas y decir, mira, me propongo hacer eso, lo logré. A eso, lo logré. Cosas tontas. Con el tiempo, tu cerebro, tu subconsciente se va a volver tu amigo. Y te va a dar las ganas en la sangre para seguir adelante porque dice, yo te conozco, Méndez. O te conozco, Próspero. Yo sé que tú puedes porque hace 5 veces que te has propuesto algo y lo has logrado. Sigue. Tú lo vas a lograr porque yo sé que lo vas a lograr. Eso no es tu esposa, no son tus niños. Es tu subconsciente que te está motivando y ellos salen adelante y logran vivir de internet. Pero necesitas ayuda, tienes que reconocer que solo no podemos hacer todo. Necesitas un mentor, necesitas cursos sabios que te llevan de la mano diciéndote, mira la pantalla, ahorita vete en tu cuenta Facebook, toca aquí, pausa este video, haz eso, regrésame. ¿Ok? Ahorita vamos al paso 2. Hazlo enseguida. Por eso que yo inventé con Augusto y Reinaldo cursos con profesores, con tareas. La gente que más han aprendido de todos mis alumnos son los que están ahorita, que están haciendo tareas. Porque les llevamos a mano y la tasa es casi 100%, es 100% Augusto, ¿eh? Porque si rechazamos una tontería, terminamos por aprobarla. ¿Hemos visto a alguien que no puede pasar al nivel 1? No. Siguen avanzando, sí, porque no pueden avanzar y ellos se obligan y al final de cada nivel se sorprenden de decir, wow, que no la habían hecho nunca más, o sea, nunca la habían hecho en toda su historia, en su carrera de emprendedores del CPA, y ahora los obligamos a hacerlo sí o sí, si no, no puedes pasar. Entonces, como ya no pueden o ya no hacen otra actividad, se concentran y se enfocan 100% en lo que tienen que lograr, en el objetivo. Esto los vuelve, sin querer, autodidactas y paso a paso, profesionales del CPA. Exacto. Y es lo que estamos viviendo nosotros, lo estamos viendo detrás con profesores. Y la verdad es impactante. Los testimonios que tenemos, testimonios777.com, ya vamos a llegar a 3.000 testimonios desde septiembre. Entonces, tuve esa genial idea de pedir a la gente qué tal, a ver si sigo o no sigo. Es importante para mí saber, tener retroalimentación, si le gustan lo que estoy haciendo. Y eso me está ayudando a tener las cosas claras con los que son socios míos para poder hacer lo que a ustedes les gustan. Y lo que más les impacta son las tareas. Trabajar, hacer, no ver un video y quedarse con el video 5 minutos. Llegan al final del video, ah, yo sabía bastante todo eso. Y siguen con el otro video, el curso tiene 10 videos, al final dice, pero me lo sabía casi todo eso. Y no hago plata por internet. Es que ahorita se están dándose cuenta que un video de 5 o 10 minutos les estamos dando una tarea. Y vamos a preguntar a la gente aquí hoy rápido, ¿quién está en Maestría o Rey 777? ¿Cuánto tiempo un video promedio de 10 minutos,
¿cuánto tiempo te lleva hacer su tarea a este video? ¿Cuánto tiempo te toca concentrarte paso a paso, hacer como Dios manda en tu cuenta Facebook, no sé qué, no sé qué, replicar lo que el video de 10 minutos te dice de hacer, pero hacerlo de cero en tu cuenta personal? Una hora. 10 minutos, no creo. 2 horas. Un par de horas. Depende, eso no es un número, pero quiero un promedio. Menos de 30 minutos. Es que hay gente avanzada aquí, entiendo. 2 horas, 2 horas. 2. En el webinario anterior, promedio hemos sacado como 1 hora. Hay grandes, hay chiquititos aquí. Promedio, un video de 10 minutos, les toca 1 hora. Y esa gente me van a confirmar si sienten que aprenden 1000 veces mejor haciendo lo que el video dice que no hacerlo y ver el video y pasar al otro, al otro, al otro. Y al final del día vieron 10 videos y no aprendieron lo que hubieran aprendido 10 horas trabajando aquí, haciendo 10 videos, 1 hora por video, haciendo todos los pasos de las tareas perfectamente como Dios manda. ¿Quién aprende más? 1 hora viendo los videos o 10 horas haciendo lo que los videos dicen. Cada tarea se aprende algo nuevo. Estoy feliz de estar aquí. Bienvenido a todos los que están llegando. La práctica mucho mejor. Ok. Yo lo sé y por eso lo estamos haciendo. Y por eso que la escuela, secundaria, maestría, doctorado, todo el mundo tiene que practicar. Si no practicas, ¿cómo vas a llegar al mercado, al mundo de los negocios y empezar a rendir? Si solo aprendiste, como les dije, lo que entra aquí se olvida. Yo no recuerdo lo que ha dicho Grant Cardone exactamente cuando fui hace un mes. Hace 2 semanas a Russell Brunson. Yo no recuerdo qué ha dicho. Yo recuerdo la experiencia y voy a regresar al 100% a los dos porque quiero revivir esa experiencia. Y me ha motivado demasiado y me está llevando mi negocio a otro nivel. O sea que tengo que ir de nuevo. Pero no te puedo repetir lo que han dicho. Tengo que ver videos, las grabaciones. Ay, verdad, mis notas. Pero es lo que más importa. Vivir experiencia y poder recordar esas cosas. Y con esas tareas se te entra mucho más porque lo peleaste un poco. Pareciera fácil lo que Augusto y Reinaldo han hecho en los videos. Ah, ok, fácil eso, fácil. Ajá, hazlo ahorita. Van haciendo la tarea. No es la misma pantalla como él. Es que se te olvidó de poner avanzado. Ah, ¿tú no viste que estaba avanzado? A veces es un juego de errores. 2 muñecos iguales, hay 10 cosas que le falta a este muñeco y tiene que buscar cuáles son las 10 cosas faltantes. ¿Recuerdas este juego? A mí me gustaba jugar este juego cuando era niño. A veces es una tontería, hay que ser muy visual. Y ustedes ven videos, no captan lo que el video dice. Lo escuchan 10 minutos, ah, me lo sé. Cuando tratan de hacerlo, se dan cuenta que no han entendido nada de este video. Tienen que repetirlo, pausarlo y hacerlo y terminan por entender todo el video. Los hoy que compran cursos, que sean cursos hasta $1000, que solo es un curso de videos, literalmente no les sirve casi. ¿Por qué? Porque no están practicando nada. No hay profesores explicándote cómo hacer las cosas y decirte que lo hiciste bien o mal. O la próxima vez mejora esto. Gracias, perfecto. Esos alumnos son de otro nivel. Y para mí son mis niveles 777. Así que es muy importante que tú te pongas a querer aprender y luchar. Porque la satisfacción al final nadie te la va a quitar. Ser autodidacta, perfecto. Comprar experiencia soy yo también. Soy fanático de comprar la experiencia de otros. La vida es tan corta que nunca podría aprender todo yo solo. ¿Quién está de acuerdo conmigo? No podría. Prefiero 1000 veces comprar el cerebro de los demás que han peleado años de su vida aprendiendo algo y me lo dicen en 1 hora, 2 horas, 10 horas, un curso. Yo ahorro tiempo. En el mismo día
pueda ahorrar un año de mi vida. Que no quiero llegar a 60, 80 años y decir, wow, me costó 30 años aprender eso y me hubiera podido costar 30 días. Y me costó 30 años. No soy así. Al final todos me creen inteligente y una persona con suerte cuando lo único que hago es acortar el camino, evitando miles de pruebas y errores, como sufre el que no quiere invertir. Muchos no quieren invertir, aunque hay que hacer préstamo como yo hice y como Donald Trump hace préstamo. Gran Cardone vive de préstamo. Hay que hacer préstamo para avanzar en la vida. Pues, no te obligo, pero te estoy diciendo, ¿ok? Entonces, es muy importante invertir, no gastar, no comprar un celular que no necesitas. Invertir. Sabe que esta inversión va a regresar dinero si tú te aplicas. Pero muchas veces sus cursos no les regresan el dinero que se están esperándose porque solo vieron el video. No han hecho lo que el video dice de hacer enseguida, video por video. ¿Ustedes entienden ahorita por qué están fallando? ¿Entienden un poquito? ¿De acuerdo? Vamos a ver, mis amigos YouTube. Sigamos bien. Es muy revelador. ¿Se dice así? ¿Revelador? Revelador. Es muy revelador lo que estoy haciendo hoy. ¿Quién está de acuerdo? Así, Facebook, mis amigos. Van y vienen. Amigos, si ustedes pueden venir a Zoom. ¿Ok? Augusto va a pegar de nuevo el enlace a menudo y así pueden venir a Zoom. 300 personas, hay gente que se lo están perdiendo. Quizás van a ver la regrabación, está bien. Pero mil veces verlo en vivo. Para mí siento que es wow. Entonces, sigamos con eso. Bienvenido a los que se están uniendo, se van y regresan, está bien. El propósito real de la vida para mí es vivir la vida 777. No importa el país donde uno se encuentra, el que no tiene dinero no disfruta de las maravillas que Dios le presenta a diario. Lastimosamente, todo cuesta. Si se requiere dinero para disfrutar de la vida, entonces cada uno disfruta según el monto de dinero que tiene. Entre más dinero tienes, más disfrutas de la vida. ¿Sí o no? Con más dinero, terminas siendo aún más agradecido con Dios por haber disfrutado mucho más de sus hermosos regalos. Eso me lo inventé yo y creo que tiene sentido lo que estoy diciendo aquí. Hay gente todavía, lastimosamente, que dicen que son pobres pero felices. Pero créeme que si te agrego $1,000 americano al mes a tu cartera, a tu billetera, vas a estar mega feliz. Tú puedes estar feliz, te entiendo, porque hay gente que se contentan de muy poco. Hay muchos que están contentos solamente si la nariz está abierta y pueden respirar. Somos pobres, pero respiramos. Feliz. Pero hay que hacer más que eso. Dios nos dio más que esto, que una nariz para respirar. Nos dio maravillas en este mundo. Correr en campos de flores, que si no está en tu país, está 6 horas, tú puedes tomar el auto y ir allá. Pero el que no tiene dinero, que apenas puede comer, no disfruta honestamente de lo que Dios quiere que disfrute. Dios nos puso sobre la tierra, no nos puso sobre un país, nos puso sobre la tierra. Su plan no era que los seres humanos bloquean todas las entradas a los países. Y eso lo entiendo. ¿Cómo hacemos para seguir disfrutando? Todo cuesta dinero. La visa americana cuesta dinero. Viajar, tomar el avión cuesta dinero. Pero créeme que tú te sientes mil veces más agradecido con Dios, orando y dices gracias y gracias y gracias por todo lo que tú me das, cuando lo puedes vivir. Pero sin dinero tú no lo puedes vivir. Tú puedes decir gracias a Dios, tengo una televisión, pero tú no estás oliendo las flores, no estás caminando y sintiendo las cosas. Así que yo lo veo así. Es muy, muy, muy importante poder disfrutar de la vida
que es una sola según lo que pienso. ¿Ok? Entonces, no tenemos prueba, la religión que sea, no hay ninguna prueba en este mundo ahorita que alguien regresó sobre la tierra a partir de Jesús. No hay más. Así que, podrá pasar. Si Jesús pudo, se puede. Yo sé. Pero no tenemos certeza ahorita de nada, porque nadie lo ha hecho más que Jesús. Así que, tomando eso en cuenta, yo no voy a arriesgar perder la vida que yo tengo ahorita pensando que tengo otra. En caso, ¿por qué jugar así con el fuego? ¿No estás feliz de ser vivo, respirar, verme ahorita en mi oficina, estudio? ¿No estás feliz de estar vivo? ¿Por qué no estar más y más y más feliz? Eso para mí es vivir la vida 777. A todo color, como los colores que tú ves, por eso que tengo los colores, porque me gusta vivir a todo color, sentir la vida, vivirla. Pero todo cuesta. Así que te digo, si estás feliz con poco dinero, créeme amigo que vas a estar 1000 veces más feliz con mucho más dinero. Eso es obligatorio. Tienes que estar más feliz. Experiencia personalizada 777. Yo voy a darte una encuesta ahorita, un formulario pronto, donde tú me vas a decir un poquito más sobre ti, tu experiencia de trabajo, lo que eres bueno en internet, lo que te gustaría aprender, eres hombre o mujer, rango de edad, sin la edad especial. ¿Por qué haría eso? Porque mira, en 2018, aunque yo empecé tarde mi año 2018, lo empecé hoy, 25 de abril, yo sabía que en 2018 quería hacer algo único, que nadie hace, realmente casi. Sabiendo de mi corazón que nadie tiene el mismo pasado, la misma educación, la misma paciencia, el mismo interés, la misma pasión, las mismas metas, la misma billetera. ¿Cómo por Dios puedo sacar un curso o mandarte videos, entrenamiento, cuando tú ya sabes del tema? Eric, ¿por qué me mandas eso? Yo me lo sé todo eso. El otro no lo sabe. Eric, eso es para jóvenes que tienen la mente prendida de 20 y 30 años. Yo tengo 83 años. No estoy para eso. El interés. Hay gente aquí que no quieren vivir de CPA. Hay gente aquí que quieren vivir de e-com. Hay gente que no quieren nada de eso, quieren que sea su mentor para el negocio en la calle. Pero, ¿cómo dividir toda esa gente? ¿Cómo hacer? La única manera es crear una oferta, o no, no una oferta, una educación personalizada. Y es lo que voy a empezar a hacer a partir de hoy. Y denme tiempo, con el formulario lleno, voy a poder empezar a mandarte lo que es para ti. ¿Te gustaría recibir de Eric Collin cosas personalizadas según lo que tú necesitas? ¿Quién estaría listo y dispuesto a recibir ese material? Yo pierdo más tiempo y tú ahorras tiempo. La balanza está mal. Pero siento que la gente no tiene tiempo y entre más tiempo les podemos ahorrar, más felices van a estar. Y yo tiempo, yo tengo de sobra, porque Dios me da 24 horas al día. A ustedes quizás les da menos. A mí me dan muchas horas, tengo 24 horas al día. Yo tengo tiempo para perder, para separar un video para él, un video para él, un video para él, un email para él, un email para él, un email para él. Yo tengo tiempo, tengo 24 horas al día. Entonces ustedes no tienen tiempo, lo pensé así, entonces me di cuenta que si les acorto su tiempo, podrían ser más eficientes. ¿Qué opinan de mi idea loca? ¿Está bueno? Ok. Entonces, tu mentor, 2018, debería conocerte mejor para eso. Tiene que saber quién eres tú. Presentar tu material personalizado, evitar hacerte perder tiempo, mejorar tu calidad de vida actual, motivarte con puntos adaptados a tu situación, interés y metas. ¿Se entiende? ¿Está clarito mi español? Por suerte,
Un hombre me corrigió dos frases en todo el PowerPoint. Seguro tengo más errores, pero créeme que me defiendo, ¿eh? Eso les digo un secreto. Eso para mí lo llamo superación personal, por ser mi tercer idioma. No es por bragging, como dicen en inglés, presumir, solamente que les estoy demostrando que si tú realmente aceptas el reto como yo de superarte personalmente, el cielo es el límite. No hay límite de aprender. Y mira, estoy aprendiendo un tercer idioma. Y yo creo que la gente me está entendiendo. No tengo un acento tan malo para que no me entiendan. ¿Cómo voy? ¿Está bien? ¿Y de dónde viene mi acento? ¿De qué país sería mi acento? No me digan Panamá. ¿Canadá? Se nota que es de Canadá francés, ¿eh? Excelente. La gente sabe. México no creo. Ok. Te gustaría aprender lo siguiente. Eso te va a impactar muchísimo. ¿Qué tal si, con mi nuevo proyecto que te estoy divulgando en unos minutos, qué tal si pudieras aprender conmigo de e-com, CPA, ofertas, cualquiera, campañas CPA, split testing, pantalla verde, edición de imágenes, edición de videos, embudos, captura de email, email de seguimiento, y sigamos, espiar la competencia, tips de marketing, tendencias, fanpage, Facebook, Instagram, YouTube, viralización, legal, empresas legales, Zapier, que es muy adoro Zapier, no saben qué es seguro, casi muchos, Postback, bonos, PLR, cartas de motivación, vectores, infográficos, infoproductos, servicio al cliente, Facebook bots, traducciones, CSS, HTML, PHP básico, Adespresso, Facebook Ads, libros bestsellers en Amazon. ¿Quién le gustaría aprender un poco hasta avanzado de todo esto al mismo tiempo? Víctor piensa que tengo un español panameño con acento de quebecois. Así es, Víctor. ¿Le gustaría aprender bastante? Porque eso lo que puse es lo que yo me sé. Yo no hubiera puesto algo que yo no sé. Porque ¿cómo te lo voy a enseñar si no lo sé? ¿Dónde yo excelo? ¿Se dice eso? ¿Excelar? No. En francés se dice. No se dice. Ok. ¿Dónde soy experto? Yo lo pongo porque sé que puedo educar a la gente sin problema. Así que, ¿te gustaría aprender un poco de todo esto? Ya tengo una sorpresa para ti ahorita. Ah, se me olvidó. ¿Quién aquí, aparte de Víctor Morán, quién le gustaría aprender Angular, PHP, jQuery, Database, Instancias, Réplicas, Node.js, JavaScript, WordPress Plugin, Cloud Servers, JIT, REST API? ¿Quién le gustaría aprender de eso también? Tiene clases especiales para ustedes, para que aprendan esto. ¡Wow! Hay muchos interesados aquí. Me hacen sudar, yo no sé qué hacer con tanta gente. Bueno, entonces, poco a poco todo se puede lograr y tengo la innovación que está llegando. ¿Cuánto vale, antes de presentarte lo que vamos a hacer, cuánto tú crees que vale poder hacer dinero cuando te da la gana? ¿Sabes de qué estoy hablando? Necesitas $1,000 este mes. ¿Quieres comprarte no sé qué? ¿Quieres comprarte una televisión aquí? ¿Ok? Eso... $2,000 cada uno. $2,000, necesitas una televisión 75 pulgadas. Es un sueño de tu familia. Tu salario nunca podría pagártelo. ¿Cuánto darías para aprender una vez en tu vida a aprender a hacer dinero así? ¿Cuánto darías?
si tú sabes que el que te enseña lo está haciendo y viviendo, haciendo plata así. El que no me conoce no sabe. Pero los que me conocen saben que cuando quiero promover algo, me tengo éxito. No porque tengo tantos seguidores. Yo tuve éxito el primer día cuando empecé, con Bing, con gente que ni sabían quién era Eric Colin. Y yo tuve éxito vendiendo mi primer curso de ganar dinero con Twitter a $27. Entonces, es como tú piensas y cómo haces para ser mega profesional contra tu competencia y salir adelante. Es lo que hago siempre. Tener un cajero automático en la casa, yo lo llamo así, porque cuando quieres hacer plata, ok, vamos a promocionar este producto, vamos a sacar este ClickBank, vamos a producir este GVZoo, vamos a sacar una oferta SPA, preparamos un dos días todo, la página de venta, el video, todo, los artículos, los regalos, la publicidad, un dos días. Listo, ya tengo todo para el producto. Ahora vamos a testear. Y ahí no demora mucho que ya está empezando a hacer ROI positivo. Entonces, ¿cuánto vale poder hacer esas cosas? No importa qué tocas, le sacas dinero. Eso lo puse así porque exactamente soy yo. Toda mi vida, todos los negocios que he hecho, todos los negocios, los toco, veo la competencia, la mejoro, servicio al cliente impecable, ¡boom!, gano más que la gente alrededor. ¡Wow, Eric! ¿Cómo levantaste eso? Pues es un secreto que ya no es un secreto. Pero por suerte mía, la mayoría saben que hay que hacerlo, pero no lo hacen. Así que excelente, yo feliz. Pero si tú lo agarras bien y lo haces como digo, te va a funcionar muy bien. Gana concursos como loco. Hola, ok. Estoy viendo si hay batería ya. Gana concursos como loco. ¿Han visto cómo gano concursos cuando vendo productos de afiliado y todo eso? Es increíble. Offline y online. Gano plata offline y online al mismo tiempo. Eso es muy bueno para no tener los huevos en la misma canasta. Nunca jamás depender de un jefe. Es lo peor que te puede pasar. Depender de un jefe para comer. Tú no quieres eso. Porque él te dice, no, tú no vales más que esto, te voy a dar tanto. Y después no puedes vivir la vida 777 porque él no quiere. Y si no tienes jefe, ¡boom! El cielo se abrió y tú puedes ganar ilimitado. Porque tú ahorita descubres que tú tienes, tú también como yo, 24 horas al día. Con 24 horas al día, amigos, hacemos maravillas. Pero si tú no tienes tus 24 horas al día, tú no puedes hacer maravillas si estás bloqueado a hacer plata. Tú no puedes levantarte. Voy a felicitar aquí ahorita. Augusto quizá no sabe. Tengo que felicitar a un mexicano ahorita. Se llama Roy Cruz. Roy Cruz me acaba de anunciar hace dos días que ya hacía un año que pensaba votar a su jefe. Y hace dos días me dijo, Eric, ya te estoy dando las super noticias. La super noticia, ya a partir de hoy, 25 de abril, estoy libre. Yo me arreglaré, yo dependo de mí mismo. Ya voy a tener 24 al día para mi familia. Vivir con ellos, desayunar, almorzar, cenar, dormir con ellos, comer con ellos, digo, y pasar tiempo, y encima de eso, poder al fin terminar sus campañas y vivir de internet. Está avanzando muy bien, pero quiere ir a otro nivel y nunca pudo por su empleo. Y entendió lo que digo, que esto te está haciendo perder miles y miles y miles de dólares el salario de $200-$300 que te están dando. Te están dando 300 impidiéndote ganar 3,000 al mes. Eso no es lógico, amigo. Y por el 300 dices, no me importa este 3,000, no me importa, no lo necesito. Tú sabes que tu familia necesita $3,000 al mes, vamos a decirlo así. Pero por culpa de estar amarrado a 300 al mes y obedecer a su amo, lo que pasa es que no pueden ganar 3,000, 6,000, 10,000, 20,000. Eso bloquea todo. Y no es tu culpa, pero lo es. Entonces, felicito a Roy porque mira, tomó esa decisión y hay varios. Augusto,
Lo tomó hace 3 años, 2 años. Tres. Sí, ya voy para el cuarto año, ya me falta poco. Wow. ¿Y no regresaría nunca al pasado? No, ya no regreso ni por el cambio. Pero te ha tocado tomar esta decisión. Sí, en su momento fue una decisión. ¿De un año, 2 años? Sí, 2 años comenzó el gusanito y después me tuve que acumularlo de 6 meses para lanzarme literalmente ya al 100% con internet, y demoré 3 meses cuando ya comencé a recibir mi primer $1,000 y fue una maravilla. ¡Wow! Entonces, vale muchísimo la pena. Si no, yo tenía también mucho en mente, y se los comento, porque yo dentro de donde estuve en el empleo veía compañeros que ya tenían sus 60 años y los veía como casi casi rezaban por poder llegar a la jubilación, que no los corrieran antes, porque si los corrían iban a perder toda su trayectoria en el trabajo. Entonces vivían con el alma en un hilo, o sea, estaban con el miedo todos los días de que en la sala de juntas no llegaran a las ventas, que el jefe los corriera, y estaban siempre con comiéndose las uñas de que poder quedarse en empleo un día más. Entonces dije, hey, yo no quiero eso para mí, no voy a desperdiciar toda mi vida para intentar al final descubrir si la empresa se queda conmigo o me corren y ya no tengo pensión o cosas así. Entonces tomé cartas en el asunto. Fue una decisión complicada porque al principio la duda número uno es, hey, esto no, de internet no creo que eso pase, no creo que se pueda ganar dinero por internet. Pero hay que tomar en cuenta que ya estamos en el 2018 y es como la vieja escuela, es como cuando agarraban un celular y tenía botones todavía. Cuando comenzaron a ver celulares que eran de pantalla touch, nadie sabía, decía, oh, no creo que esto funcione si no tiene botones. Pero existe, es tecnología, existe. Y hoy en día estamos en 2018 y la tecnología, el internet ha llegado a la casa de ya casi de todo el planeta. Sí. Y gracias a eso es que también ese avance tecnológico. Si no, yo les pregunto a todos ustedes que están aquí presentes en la sala, díganme si estoy equivocado, pero su Facebook cada vez tiene muchísimo más personas que dicen, hey, estoy ganando dinero con internet con esto, estoy con otra cosa, estoy con esto, estoy con... ¿Cuándo veías eso? Esto no se veía. Apenas este 2018 se vio muchísimo más actividad de personas normales como ustedes y como yo, desde el hogar, diciendo, hey, me gané $50, me gané 20, me gané 200, me gané 300. De personas normales como tú y como yo, y quizás como mi vecino, y eso no se veía antes. Entonces, ahorita estamos como que en una época de revolución, en un cambio tecnológico, un avance tecnológico, y cada vez, gracias a que el internet llega a todas las partes del mundo, eso nos permite levantarnos un negocio sustentable con internet. Y lo mejor de todo es que no hay fronteras, como lo dice Eric. Así es. Seas mexicano, seas venezolano, seas argentino, seas chileno, peruano, seas español, tu paga siempre va a ser en dólares. Y créanme que es una maravilla cuando vas y retiras al cajero, el cajero no te puede pagar tanto, porque hay mucho dinero ahí, no te lo entrega todo. Te pone un límite y si ocupas más efectivo tienes que pasar a ventanilla. Entonces está muy bien porque eso nunca me pasó como empleado. Como empleado siempre era, ay, ya me faltan 5 días y no puedo llegar a la quincena. Exacto. Vivir eso no era vida, más bien. Se batalla mucho y especialmente el motivo número uno es la familia, tu esposa, tus hijos. Y bueno, creo que vale muchísimo la pena. Ya no estamos en tiempos de ser incrédulos de que por internet no se puede generar ingresos. Más bien hay que aprovecharse de la oportunidad, porque si no te subes al barco ahora, te vas a quedar como mis papás. Le tienen miedo al touch del celular. Entonces no se trata de eso, se trata de aprovecharse, cambiar tu futuro, vivir más libre, tener más libertad y aprovechar que ahorita el mercado, bueno, pues el pastel está grandísimo y todo el mundo alcanzamos todavía. Mucha gente, y van a ver, de mí se acuerdan, en 2019 todavía va a haber muchísimas más personas rellenando el Facebook diciendo, hey, mira ya, estoy generando muchísimo más, ya soy libre, ya no tengo jefe. Créame, vale muchísimo la pena que hagan el esfuerzo. Y bueno, nada, solamente compartir un poco
de mi experiencia con eso. Está excelente eso, excelente. Y es lógico porque la gente piensa que entre más vienen a trabajar por internet, menos se diluye más las ventas. No, no se dieron cuenta que cada año más y más y más gente llegan a comprar por internet que antes tenían miedo del internet. ¿Quién lo ha vivido eso? Que en su país, yo lo escuchaba aquí en Panamá, Colombia, Perú, la gente dice, no, la mayoría tienen miedo al internet, piensan que les van a robar. Pero hoy, 2018, como 2008 a 2018 cambió todo. Ahorita es increíble cómo la gente no tiene miedo. Aquí en Panamá todo el mundo compra por internet casi. De lo que conozco, en el centro comercial tú vas a Multiplaza y hay tiendas ahí para comprar en internet. Tú vas a la compu, haces tu pedido, llega aquí y te llaman, oh, ven a buscarlo, retirar tu paquete. La gente sabe que es mil veces más barato y más opciones comprar por internet que la tienda local. Entonces, si todos los países empiezan a hacer eso, la gente está acostumbrándose a comprar por internet. La tasa de compra por internet está subiendo locamente. Es increíble. O sea que se requiere muchos vendedores más. Entra y nunca va a estar saturado. Nunca. De hecho, como decía con la pizzería, lo que sea, si hay competencia, está bien. Lo único que te tiene que hacer es desmarcarte. ¿Quién no cree que estoy desmarcándome ahorita? Hay que desmarcarse. Se dice bien así, ¿eh? Creo que sí. Y hay que ser único, hay que hacer vivir experiencia a los demás. Así que tú lo puedes hacer con tus campañas CPA, tú lo puedes hacer con cualquier negocio. Y eso queda en la mente de tus clientes para siempre. Yo no lo dije hoy en la tarde, pero lo dije la otra vez. ¿Quién aquí, no importa si la cámara de Samsung es mucho mejor que la de iPhone, no importa, todos los iPhones que sacan los va a comprar? Hay gente que son así y está bien. Eso te dice algo. Y sabemos, cuando comparamos las cámaras de Samsung y iPhone no lo tiene. Y todos tienen pena y dicen, ay Eric, mira mi cámara, mira mi foto, la tuya, mira cómo es. Ya está clarito, se sabe que la cámara es mucho mejor en Samsung. Y ahora S9 dice que es la cámara redefinida hoy. Era la mejor. ¿Cómo pudieron redefinirla y ser la mejor que la mejor? Pero hay gente que van a seguir comprando iPhone. ¿Por qué compran iPhone? Yo sé por qué. Tienen un amor a la compañía Apple. Aquí está en su corazón. Y no les pueden engañar. A pesar de que hay mejores, viven experiencia única, algo han vivido, algo viven que tiene Apple, que a Samsung no tiene, y esta gente, a pesar de tener unas cosas malas o buenas, dicen, no, me voy con Apple. ¿Quién aquí ha visto que hay cursos en internet y cuando tienen opciones dicen, no, 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 yo voy con Eric Colin. Yo compro el de Eric antes de los demás? Es lo mismo que está pasando. Es muy importante que tú, a tus clientes, tú les llegas al corazón. Y la gente no compra el producto. Están comprando, pueden creer que están comprando una cámara malísima. No tan mala, pero te das cuenta cuando compras. Cómprate dos celulares y dime la verdad. Si no compraste un Samsung, no sabes. Pero compras, aquí tengo los dos. Samsung, Apple, ¿ok? La gente lo dicen siempre cuando les muestro la diferencia. Y X también, iPhone X es lo mismo. ¿Cuál es? Entonces, no les importa comprar la marca. Ustedes compran 777. Porque saben que alrededor de esta empresa, aunque tiene sus fallos, que puedo tener fallos yo también, no importa, globalmente está en el corazón de la gente. Quieren seguir un... Lo voy a decir ahorita por la primera vez, lo que hay que hacer para tener fieles seguidores, un movimiento. Eso que se va a salir, movimiento 777. No saldrá, pero lo estoy diciendo así. La gente sigue en un movimiento. Gran Cardone hablaba de eso y el 10X es un movimiento. Estaba ahí viendo sus 10.000 audiencias en su estadio. Y no podía creerlo, dice, eso si no es un movimiento, ¿qué es?
No lo podía creer, viendo toda la gente por todo lado. Y la gente jurando y adorando este, el evento, no gran, sino lo que hizo, lo que montó. Es una locura. Y yo quiero ir de nuevo porque vivo experiencia. Eso se vuelve un movimiento. ¿Se entiende, Augusto? Sí. Ok. Cha-ching, cha-ching. Entonces, ustedes entienden ahorita que tienen que hacer lo mismo con su gente. Y si pueden hacer una marca con el tiempo, vendiendo e-com, vendiendo CPA, con una marca, un dominio, algo, y la gente lo reconoce. Y dice, este hombre vende de nuevo algo. Lo voy a comprar de él porque me gustó la experiencia de haber comprado con él la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. ¿Ok? ¿Entienden la lógica? Bueno, la experiencia que estoy hablando ahorita es eso. Tú vas a poder vivir una experiencia única y vivir del internet y tener dinero siempre suficiente para todo lo que quieras gastar. No hablo de comprar Ferrari, hablo de vivir rico, 5 estrellas y nunca faltar de dinero. Pero nunca llegar a cero, nunca. Tener siempre un fondo de miles y 100,000 y tener un fondo hasta para tu jubilación. Eso es lo que tú quieres. Sigamos. Vamos con nuestro nuevo proyecto. ¿Quién está listo? Yo, con toda la emoción del mundo, voy a presentarlo. No tengo dinero, Eric. Eso lo he escuchado un montón de veces. ¿Quién aquí no se siente mal diciendo que no tiene dinero? Es honesto. No, yo sé que no mienten. Por culpa del jefe y lo bloqueo que les está poniendo, está bien. Alquiler de casa, la comida, los servicios, ir al cine una vez al mes y no hay dinero, no hay más. ¿Qué te puedo decir? Es honesto, me están bloqueando, no puedo hacer dinero. Así que te entiendo y te creo, no tienes dinero, está bien. Pero muchos me están ofreciendo en el pasado. Y en 2018, el 1 de enero, tomé la decisión de hacerle caso a las peticiones de la gente de trabajar conmigo, con mi equipo, regalándome un par de horas y recibir gratis, porque no me pueden pagar, una mentoría para subir y crecer su negocio. ¿Quién no ha pensado y no me lo ha dicho? Muchos me lo han dicho, pero ¿quién lo ha pensado? Pero pensaba que no se podía hacer. Y de hecho no se hace. No lo pidas a la gente porque no se hace normalmente. Hay gente que lo han pensado. Y hay gente que me lo han dicho. Quizás aquí están y me lo han dicho. Quizás. Bueno, estoy ahorita inventando algo que no van a creer que es posible. ¿Le ha pasado? No debe haberlo pasado mucho eso. Ver algo y hacer así. No puede ser. Estoy viendo correctamente, estoy viendo bien. Voy a poner mis lentes. ¿Qué dijo? No, escuché mal. No puede ser. Eso es lo que vas a vivir ahorita. ¿Estás listo? Es algo que no puedes ni imaginar que se puede hacer. Que se pueda hacer. Y que alguien lo va a inventar. Y que te lo va a presentar hoy, 25 de abril. Tú no vas a poder creerlo. Te va a costar y esta noche no vas a dormir. Yo lo sé. Vamos, amigos. Tareas de la vida real. Tareas utilizadas en negocios reales, online, offline. ¿Ok? Yo lo que estoy inventando ahorita es que tú podrías empezar a hacer tareas como si fuese un curso pagado. Y que les gustan mucho las tareas que les estamos dando. Utiliza esta mentalidad y hace tareas, pero no de un video diciéndote practica con tu cuenta Facebook. No lo publiques. Quiero que tú armes la campaña para practicar. Así no te sientes tan mal practicando. ¿Qué tal si yo invento tareas reales? Donde de verdad, todo lo que la gente va a hacer
va de verdad en el mundo web, mundo real, y hay clientes reales que están viendo lo que tú hiciste como tarea. ¿No crees que aprenderías mucho más si estaríamos presentándote el resultado de las tareas hechas en el mundo real? Eso es nada ficticio. Promedio de 5 horas semanales, 100% supervisado por gerentes calificados, entrenados, con reunión a diario conmigo. Video detallado por cada tarea que cada alumno va a hacer. O un audio, estoy viendo, hay unos videos, hay audios y hay screenshots. 1, 2, 3, 4, 5, así tiene que hacer, perfecto. Sin horario, puedes hacer un promedio de 5 horas semanales cuando te da la gana. Hay unos cuantos que van a tener que hacer una hora al día, unos cuantos tienen la semana para hacerlo. Sin horario, digo, y sin contrato. Me puedes botar cuando quieres. Quiero enseñarte a botar a tu jefe. Así que puedes probarlo. Yo feliz. Me botas. Yo tengo una lista de cientos de alumnos que quieren entrar. No voy a demorar más de un minuto, me logueo y te reemplazo por otro. Así que me puedes botar, yo feliz, al contrario de tu jefe quizás. ¿Ok? Digo eso porque tengo un proyecto real donde estamos haciendo muchas cosas con mis alumnos y mis empleados y ver si puedo enseñarlos a ustedes la vida real. Eso es lo que me pasó en mi vida un par de veces. Yo decidí, yo no sé dónde aprendí ese truco. Y quizás muchos aquí no lo han hecho. Yo aprendí que podía pedir trabajar para alguien gratis. Y yo, sin compromiso, yo me voy cuando quiero, le digo que le voy a ayudar. Me gustaría apoyarlos porque me fascina lo que están haciendo y me gusta aprender. Pero mi idea, en el fondo real, es aprender a hacer lo mismo, tener sus contactos, no robar la lista, digo, hablo de la calle, en este tiempo era la calle. Pero ve cómo hacen, cómo se comportan con sus clientes, cómo hacen, cómo fabrican, cómo cortan la madera, qué sierra utilizan. Tú no sabes si no eres un empleado de una empresa. Tú puedes ir una semana, dos semanas, dice, yo voy a trabajar gratis, quiero ver cómo es y quiero apoyar, no me pagues, así que te conviene. Yo me voy de ahí aprendiendo un montón de cosas que no hubiera aprendido y la mejor escuela de mi vida fue aprender de gente que no me han pagado. Yo lo viví un par de veces y eso me ha ayudado y sé que eso es lo mejor, porque si yo pido un empleo, no me la dan. No, no estamos buscando empleados. Pero lo que quiero no es plata, porque la plata me la ganaré después. Lo que quiero es aprender. Con lo que me va a enseñar, él no sabe que voy a hacer su competencia mañana. Pero necesito sus trucos. Entonces, voy, aprendo todo lo que puedo, y del otro lado yo puedo, o sí o no, ser su competencia, o levantar mi negocio haciendo similar. Hay uno una vez que liaba pisos de madera y me gustaba lo que hacía, pero era mi mejor amigo, así que no es un robo. Y le dije, oye, yo no lijo piso de madera porque eso es muy delicado, hacer un hueco fatal en el piso de la mujer, ay, no, 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 eso es costoso. Pero yo dije, me gustaría que me enseñaras eso porque estoy cansado de hacer muebles de cocina. Tenía una empresa de muebles de cocina en Canadá en dado tiempo. Voy a vender todo eso y quiero hacer liar piso de madera. Yo pedí a mi amigo, ¿me ayudarías? Yo quiero aprender. Voy gratis, te voy a ayudar dos semanas. Me enseñó todo. Clase de máquina que hay que comprar, la de mano, la grande para lijar, los papeles, el barniz, todo, todo, todo. Aprendí todo durante dos semanas. Él vive a una hora de mi casa. O sea que tiene la clientela de la prensa por allá y yo la prensa por aquí. Entonces, no nos competimos, imposible. Perfecto. Yo levanté un negocio que me ha generado miles y miles y miles de dólares con tres camiones en la calle, tres empleados, chofer de eso, y
alumno ayudante. Tenía 6 empleados, 3 camiones. Imagínate con algo que aprendí sin que me paguen. No sé si entienden la lógica de aprender así. ¿Quién ha hecho así, algo así en su vida? ¿Quién ha hecho algo similar en su vida? Aprender de gratis, perfecto, muchas gracias. Y vos, y levantas tu negocio, más bien tu negocio, no es para ser empleado, normalmente tú haces eso. Ay, mira que hay unas aquí que lo han hecho. Es inteligente, ustedes dirán lo mismo que yo. Porque, oye, nunca me hubieran pagado el salario que me dio tener 3 camiones en la calle durante 2 años. Que yo vendí de nuevo porque me cansé. Me canso siempre y quiero hacer mejor, quiero superarme. Estoy cansado del barrio y hacer lo mismo todo el tiempo. No me gustó, eso es cuando estaba en Canadá. Quería vivir, viajar. Entonces, se dan cuenta cómo es importante a veces aprender de gratis, pero del otro lado, si tengo una mente de empleado, oye, yo trabajé 2 semanas, ¿dónde está mi paga? Pero eso es efímero. Te dan la plata, la gastas y mañana no tienes plata. Es 1000 veces mejor que me enseñen a pescar y yo voy a pescar hasta la muerte. Y voy a traer peces a mi familia y voy a hacer pescado frito todos los días hasta la muerte a mi familia. Nunca se compara recibir una quincena y no recibir quincena, recibir un entrenamiento y poder después ganar miles y miles sin límites. ¿Qué opinan de mi filosofía? ¿Qué opinan? Los que no lo han hecho, ¿qué opinan, pues? ¿Suena bien? ¿Fantástico? Filosofía 777. ¿La gente se quedan conmigo? Gracias. Y gracias y gracias. Excelente, buena idea, ¿eh? ¿Qué dicen mis amigos? Mis amigos aquí en YouTube, ¿están vivos? Aprender a pescar, Gustavo Coronel. Buenas noches desde Venezuela. Vamos a seguir adelante. ¿Dónde está mi PowerPoint? Yo lo perdí. Ahí está. Ok. Entonces, si la idea está buena, ¿qué tal si invento realmente una nueva oferta para ustedes de poder vivir esta experiencia? ¿Quién estaría de acuerdo hoy? No tengo que hablar más. Cerramos el webinario si quieren. ¿Quién estaría de acuerdo a vivir esa experiencia de trabajar una semana, 2 semanas, 4 semanas y poder aprender y después levantar su negocio internet robándome los secretos que yo adquirí durante 10 años? ¿Algunos? ¿Han visto eso algún lado? ¿Algún mentor te ha hablado de algo similar a esto? No creo. Nunca. Nunca. Eso se hace, amigo. Se hace porque me gusta manejar empleados, me gusta manejar colaboradores, me gusta delegar. Yo soy súper organizado y los que trabajan conmigo de cerca deben saber que soy bien organizado. Así que todo es posible cuando tienes una mente de organización y tienes que ser un líder. Si eres un seguidor de un líder, es difícil entender que se puede hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Los que no son líderes no entienden cómo se podrá hacer eso. Me dicen, no sé cómo podrás hacer eso. ¿Estás seguro? Es que no son líderes. El líder sabe qué se hace. Y con toda mi experiencia en mi vida de todo lo que he hecho, mi mini cerebro, que es el subconsciente, me dice que sí, yo puedo. Porque pudiste también este. Yo lo voy a poder hacer. ¿Quién duda de mis capacidades? El que me conoce. Parece que no. Seguro. Porque me ha visto crecer. Si no soy un ejemplo de superación personal, no sé cómo se llama. Sigamos. Tengo mucho que decir, Augusto, ¿eh? Todo interesante y cambio un poquito las cosas, pero... Sí. Pero bueno, buenísimo. ¿La gente no está aburrida aquí? 340 personas.
20 por otro lado, no sé cuántas en YouTube. YouTube 46. Ah, está bien, se han pasado. Se han pasado, muy bien. Ok, valor de la recompensa. ¿Cuál sería tu recompensa? Porque no es una quincena. Lo peor que podría hacer para ti es seguir engañándote, siendo tu jefe, dándote una quincena que tú vas a comer y mañana no tienes plata y tienes que volver a trabajar. Eso es engañarte. No quiero engañarte, porque vas a quedar así toda tu vida hasta la muerte. Y vas a quedarte de tu gobierno que no tiene una buena jubilación en este país y que es solamente para sobrevivir. Yo te tengo que enseñar a pescar y no depender de una quincena, nunca más. Así que la recompensa que vas a obtener de esto sería mastermind semanales, que son webinarios para los que no saben qué es un mastermind, pero es un webinario privado, grupo cerrado, cámaras, 30 cámaras, 50 cámaras, y estamos viendo la cara de todo el mundo, como estamos viendo a Augusto y yo. Todos aquí, es un mastermind, y es como si nos hemos reunido literalmente, pero virtualmente. Estamos juntos hablando cada semana de lo que vamos a hacer y cómo nos fue la semana pasada. Eso es un mastermind. Inviertes 5 horas promedio y recibes 5 horas promedio de mi mentoría. Material utilizado mostrando las pruebas de fallo y éxito en la semana. Revisión pública de cada tarea con críticas constructivas para que el colaborador rinda mejor la semana próxima. Todos los miembros aprenden de las críticas de cada uno. Una locura. Imagínate un segundo que tu tarea es buscarme imágenes para mi publicidad en Facebook. Yo estaba buscando imágenes ahorita, hace unos días. Yo investigué como una hora en mis cuentas de descargar imágenes HD. Este, ¿cuál elijo? Tengo que elegir 5. ¿Qué tal si, digamos, tu tarea sería de buscarme 10 imágenes para un proyecto? Solo eso. Te digo hoy, tu tarea, búscame 10 fotos HD del tema tal. Tú filtras de tu mejor conocimiento que tú puedas, tú me das esto. Yo lo recibo. Yo lo doy a alguien que tiene la tarea de hacer los anuncios. Pero también el que hace los anuncios está esperando la tarea de los que van a hacer los títulos llamativos. El otro que hace las descripciones de lujo. El otro que buscó la oferta a pegar en el anuncio Facebook. Todos unos están aquí en el webinario Mastermind, donde voy a ver, Juan, tú me buscaste estas imágenes, muy bien, la próxima semana podrías hacer eso tal manera. Te iría mejor porque hay más fotos lindas en este lugar. Ah, gracias Eric. A veces va a ser rápido, a veces va a demorar un poco. Este Juan que hizo las fotos aprendió algo esta semana, que hay página tal para buscar las fotos. ¡Wow! No sabía eso. Cuando habló a Juan, sin querer, los otros colaboradores, promedio 30, van a escuchar y van a aprender. Aunque tú eres una persona que me hizo un video, digamos. Otro me hizo una traducción de una página. Pero tú estás aprendiendo de él que buscó las fotos. Aprendiste de cómo los títulos se hacen, cómo se hace un anuncio lucrativo en Facebook. Pero tú no hiciste eso, tú hiciste otra cosa. El tema es aportar un granito de sal. No importa la sal que tú pusiste, vas a salir de la reunión aprendiendo 30 cosas de tus compañeros que han hecho bien y mal. Tú llegas y tú tienes la cabeza grande así, te acuestas este día y tú dices, wow, lo único que hice son aproximadamente 5 horas esta semana, pero mira que acabo de aprender durante 5 horas, o 4, 3 horas, 5 horas, mastermind loco de todo lo que han hecho mal y bien la gente esta semana. Tú te anotas todo eso y sin querer, sin pagar, estás aprendiendo todo esto. ¿Qué opinas de mi idea loca, innovadora, del siglo?
¿Creen que sería fenomenal? ¿Están emocionados? Ya pareciera que ustedes tienen 5 tazas de café tomada. ¿Quién se siente así? La mente prendida como nunca. ¿Quién se siente así? ¿Es posible que alguien aquí nunca había pensado que eso se podía hacer? ¿Quién había pensado que se podía hacer y por qué no lo hizo? Lo voy a atrapar. ¿Por qué no lo hiciste? Si sabías que eso se podía hacer. El problema es que muchos no piensan que eso se puede hacer. Eso es ideas de líder. Hay que haber tenido muchos empleados para saber qué uno puede hacer y qué no puede hacer. Pero mira tú, mezclando toda mi vida, sabiendo que yo aprendí un montón cuando no me pagaban, después levantaba mis negocios compitiendo con otros, digamos, lo hice un par de veces, no solamente la manera que dije, lo hice un par de veces. Y mira tú, ahora estoy viendo mi pasado, que me ha funcionado muy bien hacerlo así, viendo que hay unos alumnos que me dicen, Eric, me gustaría regalarte horas y poder entrenarme a hacer un canje. No, amigo, no tengo eso. Hace años que digo que no tengo eso. O sea que no pensé hacerlo, pero lo tenía ahí en la mente. Porque sé que se podría, pero ¿cómo hacerlo? Yo llegué de Medellín con todo planificado. Antes de Medellín, 1 o 2 días antes, yo lo planifiqué bien, 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 bien. Yo dije, voy a Medellín y cuando regreso a Medellín, lo arranco. Porque ya eso es un hecho. Va a funcionar. ¿Cómo no puede funcionar? Yo no lo había dicho a nadie, nadie. Yo estaba tan convencido que sabía que todo el mundo iba a querer entrar ahí. ¿Y me estoy equivocando? No creo. La mayoría van a querer estar ahí. Y la mayoría se sienten con 5 tazas de café, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Exactamente cómo funcionaría la cosa. ¿Recuerdas aquí que puedes, siendo colaborador o otro modo de pago si quieres, hay maneras que tú puedes aprender todo esto? Yo, como decía hoy, si yo quiero, ustedes que me conocen y conocen la calidad de mi enseñanza con Augusto Reinaldo y otros, ¿ok? Saben cómo soy de 777, perfeccionista. Si sacaría un curso yo de, vamos a decir, espiar la competencia. Un curso solamente de esto, no espía 777, que es el trabajo espiado. Eso es masticado. Si sacaría un curso de cómo espiar a la gente, ¿quién pagaría Eric Colin $297? Para saber exactamente cómo espiar de verdad. ¿Tú no crees que si aprendes a pescar, te sale mejor que comprar el pez frito que se llama espía 777? Pero hoy no hay curso de cómo espiar. Te toca comprar el pescado frito. Pero yo sé, y eso lo llamo mi cajero automático en mi sala, debajo de aquí, de este piso, si yo quiero facturar $50,000 o $100,000 la semana próxima, lo único que tengo que hacer es sentarme a hacer videos de mi vida, experiencia de vida de espiar desde 2008, les saco un curso y me entra $50,000 o $100,000. Eso, si no se llama cajero automático, ¿cómo se llama? Olvidamos espía. Si saco un curso de seguimientos de email, muchos no hacen seguimientos de email. Mi gente en Facebook les sigo. Se suscriben una vez y día 1, día 2, día 3, día 4. ¿Qué hago en esos días? ¿Qué les digo? ¿Qué les doy? ¿Cómo hago para que me den al menos $1 al final de la secuencia? ¿Quién le gustaría comprarme un curso de $297 para aprender cómo hacer, como Dios manda, un seguimiento perfecto a tu gente? Y vender al menos $1, después vender los 10, 27, 97, hasta 997. ¿Quién pagaría eso? Hay unos que sí. Si yo quiero, amigos,
yo puedo sacar un curso de cada una de las cosas que están aquí y el precio mágico por internet con una muy buena enseñanza que funciona de verdad vale 297 y ahora mi competencia se puso más a 347 ahorita. Ustedes lo han visto. Yo sé que muchos pagarían 297 para cada uno de los entrenamientos que voy a dar gratis a los colaboradores que trabajan conmigo. ¿Quién quiere ser colaborador? Y ahorrarse $10,692. Bueno, yo sabía que no me había equivocado entonces. Vamos a avanzar un paso más. Enumérame rápidamente los cursos con enseñanza tan diversificada, 36 temas. Enumérame los mentores que educan sobre todos estos temas semanalmente. Número uno, tiene que manipular o no manipular, tiene que manejar los 36 temas. Como dije en la tarde, hay muchos mentores que son mentores y tienen su calificación, se llaman mentor de verdad, perfecto. Pero eso no le quita que es mentor o guru. Pero hay muchos que saben un poquito de esto. Cuando les dices de hacer eso PHP, me ha pasado varias veces, hey, pero amigo, hablando con gurus, en inglés y en español, hablando normal entre nosotros a otro nivel, un poquito a veces, y digo, pero para tus clientes podrías hacer eso, hazle un PHP con el GET, y captura su email y pásalo en el form. Yo quiero promocionarte, pero tú tienes que hacer el GET y imprimirlo en el formulario. ¿Cómo se hace eso? Nadie sabe. ¿Pero por qué yo sé eso? ¿Y por qué no saben? Miles de cosas así. Hay gurús que saben y son gurús, está bien, se llaman y perfecto. Pero es difícil encontrar uno que sabe todo, que es muy, muy técnico. Y que ha probado de todo. Hace 10 años que me gusta probar. Y la belleza que tú tienes conmigo es que yo me canso de hacer lo mismo. Cuando yo he tenido éxito con algo, ya no tengo razón de vivir. Yo me levanto sin ganas. O sea que si yo lo logré, logré algo. ¿Para qué vivir? Ya lo logré. Chao. Yo voy a aprender eso. Me voy a matar para aprender esto. Voy a hacerle sacar dinero a esto. Cuando lo logré, ¿para qué vivir? Voy con esto. Y toda mi vida estoy así. En ebanista, en abogado, lo que sea. Me canso de una cosa y voy a la otra. Soy así. ¿Eso qué hace? Hace que Eric es un mentor que sabe de todo. ¿Y qué te puedo decir? Es verdad, es lo que está pasando. Y la gente dice, wow, ¿cómo tú sabes tanta cosa? Es que yo no soy el tipo de persona que quiere ser doctor y voy a quedarme 50 años solamente operando corazones. Está bien, los necesitamos. Pero me aburro hacer eso, me aburro hacer eso. Porque no le veo sentido a la vida hacer lo mismo. Para mí es rutina y odio eso en peste. Entonces, yo hago algo, ya lo logré. ¿Para qué vivir? Sigo. Eso hizo que hoy, 2018, estoy apto a enseñarte todo eso lo que tengo ahí. Porque todo eso lo he tocado. Y no paro de tocarlo cada día. Y todos mis lanzamientos, amigos, se hacen con cero empleados. Todos mis lanzamientos. El producto detrás, que sea espía, alguien me lo hizo, sí. Con mi ayuda, ¿ok? Robot CPA, cosas así. Pero hablamos de no el producto como tal. Lo demás, buscar los clientes, motivarlos a comprar, crear la página de venta, crear los links de PayPal y de Stripe, conectar los nuevos dominios, hacer los CNAME. Y hago todo. Hago mis videos. Hago videos con pantalla verde. Salen súper bien. Tengo el micrófono a $600 para que me escuchen bien. Tengo la cámara a $2,000 4K para que me escuchen, me vean bien. Tengo eso a $600 para que me escuchen bien también allá.
Yo invierto, invierto, invierto. Aprendo a conectar las cosas y no me sale y lo aprendo. Soy una bomba para aprender todo, todo. Me gusta aprender. ¿Por qué te digo eso? Es para que agarres confianza que si tú estás de mi lado, entras en este equipo, tú vas a aprender todo lo que yo sé con el tiempo. Y lo que te pido es entrar y poder ver los mastermind. Tienes dos maneras de ver los mastermind. Tú puedes trabajarlo, ganarte el mastermind gratis sin pagar, o puedes pagar y tener el mastermind y sin trabajar. Claro que la mayoría van a querer no pagar y trabajar 5 horas y ver los mastermind. Pero tengo un límite de gente. No puedo dar tareas a 1000 personas. Lo cual voy a tener un día 1000 personas que quieren trabajar conmigo. No voy a poder. Entonces lo que hice es que yo puse un número así, y vamos a ver cómo nos va, 30 personas por mes. 30 personas por mes podrían ser llamado colaborador 777, hacen sus 5 horas semanales, pueden atender 4 veces a los mastermind y aprender ahí. ¿Ok? Cosas. Yo voy a hacer eso realmente durante 6 meses. A partir del 7 de mayo, por 6 meses vamos a tener 26 mastermind. O sea que 26 veces, unos 30, quizás hasta 50 personas, semanalmente van a hacer cositas, pareciera tontas, pero con esto ustedes van a recibir los resultados de lo que han hecho. Porque todo es vida real. O sea que yo puedo mostrarles en la cara qué han hecho los colaboradores y qué fue mal y bueno. Y qué plata perdimos y qué plata ganamos. Y ustedes lo único que tienen que hacer es decir, ¡wow! Gracias, Eric. Así que voy a hacer lo mismo que hicieron al final de la segunda semana. Vimos que la primera semana perdieron plata. Quizá la segunda semana empataron, la tercera semana, ¡wow! ¡Qué ROI positivo! Pero es que todos los días hacemos un montón de split testing y estamos poniendo plata, plata, plata para hacer anuncios. Y al final, tú puedes decir, ¡wow! Pero yo no voy a perder plata como ellos durante 3 semanas. Yo voy a agarrar el título perfecto, la descripción perfecta, la foto perfecta, los intereses perfectos, mujer, hombre, edad tal, y ¡boom! Tú vas en tu Facebook y tú haces lo mismo con nuestra ganadora. ¿Tú crees que puedes perder dinero así? ¿Hola? ¿Hola? ¿Crees que puedes perder dinero así? ¡Tachín! ¿Ustedes están tomando notas? ¿Ya se acaban de tomar 2 cafés, 2 cafés más? ¿2 tazas de café? Vamos a seguir aquí. Valor incalculable. Ningún curso te podrá enseñar tanto. Tareas, repito para estar clarito contigo, tareas de negocio real. O sea que es ofertas CPA, ofertas ICOM, cosas de la calle. ¿Ok? Tareas de la calle. Errores comunes de la gente. Tú quieres aprender. Tú aprendes 1000 veces más de los errores de la gente que lo que han hecho bien. Porque hacer bien tú puede ser una suerte. Pero si tú aprendes de todo lo que no se hace, ¿cuánto vale eso? Es siempre lo que vale más en los cursos que hacemos. Porque un día, algún día vas a hacer lo que no debes hacer porque nadie te dijo que no puedes hacer eso. Así que tú no sabes, haces lo que no puedes, pierdes plata, pierdes plata, pierdes plata. ¿Eso pasa? ¿Les ha pasado un poquito? Entonces, ¿cuánto vale, valor incalculable, de recibir los errores comunes de la gente que han trabajado en el equipo? Inversión masiva en publicidad con mi dinero. Imagínate poder ver las campañas y sus resultados y que los colaboradores, 1 o 2 por ahí de los 30, están utilizando mi dinero que yo les voy a mandar a su PayPal para que gasten mi dinero desde su PayPal en su cuenta Facebook.
y van a sacar un reporte diario de lo que han hecho. Yo voy a estar hablando con ellos, porque es mi plata que está en juego. Y al final de la semana, los lunes, vamos a analizar con ustedes en el Mastermind qué ha pasado con la plata que yo puse y cómo podemos mejorarnos para la semana próxima. ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes han pensado que eso se podía hacer? ¿Han pensado que se podía hacer eso? Jamás. ¿Quién está histérico? ¿Sabes qué es la histeriquidad? ¿Quién está histérico? ¿Quiere entrar? Ya. ¿Quién está histérico? Digo histérico porque deben sentirse como 10, 15 tazas de café, segurísimo. ¿Quién me entiende ahorita cuando les dije que no van a poder dormir esta noche? ¿Quién ahorita entiende el sentido de la palabra? Era muy profundo. Yo no exageré en nada cuando dije que era el webinario del año, del siglo. Oferta del siglo. ¿Quién me asegura, me confirma que eso es real? Oferta del siglo. Porque desde los últimos 100 años, que ustedes deben tener, quizás alguien tiene 100 años aquí, ¿quién ha escuchado algo igual a esto durante los últimos 100 años? Si nadie, yo digo que es la oferta del siglo. ¿Estamos de acuerdo? No era una broma, yo les dije. Pérdida y ganancia, van a tener todo clarito en la cara. Resultados del split testing. Hicimos día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes. Mira lo que hicimos los últimos 7 días. Probamos tal anuncio, tal foto, tal imagen, tal título, tal descripción, bla, 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 bla. Y mira que al final lo que resultó es esto. Tenemos tantos emails, capturamos email, tenemos tantos dólares ahí, tantos ebooks enviados, etcétera. Educación siempre al día, porque vamos a estar en vivo. No es un curso que tú compras que se hizo en 2015 y que hoy te gustaría. Yo no entiendo la gente que me hacen eso. Eric, quiero ver los cursos que tú hiciste en 2015 que te compré. Yo digo, ¿por qué los quieres ver? No entiendo, te lo voy a dar. ¿Pero qué quieres hacer con eso? Estamos en 2018. Tienes que ponerte al día. Las cosas han cambiado. Facebook Ads cambió. Google Ads, AdWords cambió. Bing Ads cambió. Native Ads no lo usábamos en este tiempo. Es increíble cómo unos quieren quedarse con la mentalidad y lloran que no hacen plata también. En este tiempo tú tenías que ponerte pantalones y hacer plata cuando te vendí el curso. No es 3 años después que tienes que empezar a pensar. A pensar que tiene que hacer plata con el curso de hace 3 años. Le ha pasado a muchos eso. Y no pueden. Tienen que estar al día con sus cosas. Si no pueden pagar, que vayan a YouTube, que vean los videos filtrados, hay un filtro, por último año. No ver las cosas de hace 10 años atrás. Yo hago eso. Cuando voy a Google, ¿quién hace eso cuando busca en Google? Yo busco algo en Google y antes, cuando tocó boom, yo voy y filtro por el último año. Yo casi siempre hago eso. No sé si la gente hace eso. Yo soy así. Soy yo, Eric Colin. ¿Pero quién hace eso? Unos cuantos, ¿viste? Porque no nos molesta ver algo en 2004. Me hacen perder tiempo. No sé, yo toco, pienso que está bien. No va a funcionar porque eso pasó de moda. Entonces voy en Google, filtro el último año y veo los resultados. Eso es inteligente. Hay que hacer eso siempre. Excelente los que lo hacen. Inteligentes. Entonces, también van a poder recibir el material para su uso propio. Lo voy a explicar pronto, pero campañas día a día con errores y logros. ¿Ok? Ya digo que eso vale, no sé cuánto vale. Campañas CPA e-com. Mínimo vamos a hacer, y va a ser más que eso, pero mínimo me comprometo con 2 campañas
buenas campañas por semana, ¿ok? Que va a estar andando. Las mismas dos pueden estar andando hasta que produzcan, pero podemos agregar campañas también. Colaboradores harán campañas con mi dinero, como te dije. Inversión de cientos de dólares, y van a ser miles de dólares literalmente durante 6 meses. Análisis diario del split testing. Análisis de gastos versus conversiones. Nunca encontrarás tanto split testing en tu vida. ¿Cuánto te costaría tú, con tu plata, hacer split testing y saber que el rojo no funciona, que eso no funciona, que esa mujer ahí no va, y bla, 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 bla? Te va a costar miles de dólares tú también. ¿Por qué una persona no lo gasta $1,000 y que todos aprendan de 1,000 que 30 personas gastando $1,000? Es lo que yo pensé. ¿Por qué no hacerlo así? Y ustedes no tienen que gastar $1,000 en pruebas y errores, lo cual fácilmente pueden pagar. ¿Quién aquí ha gastado más de $1,000 en internet perdido, probando cosas que no funcionan? Debe haber. De 300 y pequeña personas, más de $1,000 perdida probando cosas que finalmente no les ha dado nada. Hay bastante gente, bastante. Ustedes no ven todos porque unos escriben a solo Augusto y yo, panelista. Ustedes pueden escribir panelista y participantes. Eso hace que todo el mundo lo ve, porque se quedaron quizás solamente panelistas. ¿Ok? Es increíble cómo la gente pierde. Mira, aquí tengo cuántos, Augusto, más de $40,000 perdidos. Y siguen y siguen y siguen. Quizás si les digo de ser honesto y 300 personas escribir si han gastado más de $100,000, yo tengo más de $100,000 aquí en la sala gastado, perdido. ¿Qué tal si yo pierdo unos miles de dólares y les enseño literalmente qué funciona, qué no funciona? Todos mis cursos del pasado, la gente me han dicho, ¿por qué no podemos, Eric, ver campañas en vivo? Pues la hice en vivo en el video. Está funcionando, mira, hice plata en el video. Augusto también lo estamos haciendo. Pero la gente como que no confían porque se grabó en el video. Oye, es una campaña de verdad. Pero quieren verlo más real. Eso va a ser como, ¿cómo se llama? Ay, acabo de perder la palabra. En vivo cada semana en la televisión cuando hay cosas, reality show. Eso va a ser como un reality show. Cada lunes van a poder ver qué está pasando esta semana, qué ha pasado esta semana con nuestras campañas. Muy, muy, muy bueno. Valor recibido. Terminamos con eso aquí y después pasamos a otra cosa. Mastermind semanal, 36, honestamente, sectores de aprendizaje. Videos de entrenamiento por cada colaborador, críticas constructivas, más o menos 5 horas de mentoría con Eric Collins semanal, pero al grano con mal, eso está bien, eso está mal, próxima vez arréglalo y te va a salir bien, amigo. Constructiva, ¿sabes? Negocios online y offline, campañas CPA y com, split testing y resultados, inversión masiva en publicidad. ¿Cuánto vale eso? ¿Quién pagaría $5,000 para eso? Saber todo eso una vez y chao, ya me lo sé todo. Ya voy a hacer mis campañas como Eric, yo arranco mis cosas y no va a demorar nada que lo vaya a llevar positivo. ¿Cuántos pagarían? Saben, como les dije antes, yo gasté $250,000 en mi educación. Y yo lo adoro, mi $250,000. Yo sé que valió la pena porque los millones que hice desde 10 años, nunca hubiera podido si no hubiera invertido $250,000 en todos los seminarios, contando viajes y todo eso. Imposible. Me aprendí tanta cosa que hoy me está haciendo ser quien soy yo hoy. Entonces, seguro que muchos pagarían esto. Sabiendo que lo que sé y hago genera medio millón a 1,000,000 de cifra, cualquier persona que logra duplicar mi cerebro puede facturar lo mismo y más. Es solo cuestión de andar conmigo, vivir mi vida de trabajo aquí, pensar como pienso, tomar las mismas decisiones
y acabas de clonarme. O sea que, no sé si en 6 meses podrías decir, yo voy a hacer un lanzamiento. Yo voy a hacer la página de aterrizaje, voy a conectar a Weber, voy a hacer mis videos pantalla verde, porque todo eso lo aprendí en los 6 meses. Ya sé todo el rumbo de Internet. De la cosa más chiquitita a la más PHP. ¿Ok? Ya sé hacer mi programación PHP para mis clientes que vienen y capturar las cosas. Imagínate saber todo eso. ¿Cómo sería tu vida en 6 meses andando así con este cerebro que sabe todo eso? Sin presumir, ¿cómo andarías? Tú harías lo que estoy haciendo. Quizá no quieres ser mentor, pero harías lo que estoy haciendo de plata y los concursos y bla, bla, bla. 100%. Honestamente, yo calculé que un promedio por haber gastado $250,000 desde el primer año que me empecé a educar en Internet, como me empezó a gustar en 2006, me pagué cursos con T.R. Becker, Armand Morin, y en la tarima venían ponentes y cada uno me vendían cosas $2,000, $3,000, $5,000. Salí 2 veces de esos seminarios gastando más de $20,000. La semana, hace 2 semanas, me gasté $35,000, como expliqué en la tarde hoy, porque fue a Russell Brunson, él sacó un paquete a $20,000, donde cada mes tengo que pagar $1,800, un contrato anual, hay que comprometerse, para aprender solamente de embudos. No puede ser, ¿eh? Firmando el contrato de pagar $1,800 mensual, que me van a sacar y sacar de mi visa todo el tiempo, durante un año, para aprender a hacer embudos mejor que los demás. Y eso lo pagué sabiendo que eso venía aquí. Sabiendo que si yo gasto $20,000 ahí, ¿por qué no puedo dar un par de buenísimos tips a mi gente que están dentro de colaboradores 777? ¿Por qué no puedo? Yo lo pagué con mucho gusto, sabiendo que ustedes van a aprovechar eso. Además, pagué curso del otro. Me compré herramientas para hacer mi live, así, mis cosas. Una semana se me fue de la cuenta bancaria, boom. Vamos a decir con contrato, digamos, pero boom, $35,000. Yo gasto mucho. Yo sé que si sumo todo desde 2006 hasta hoy, he gastado mínimo $250,000. Pero no importa. Valió la pena porque no facturaría lo que estoy facturando desde 2008 como loco si no hubiera gastado tanto dinero. Y eso es parte de mi superación personal. Me supero, pero buenísimo que yo estoy usando ganancias. Al principio fue arrancar plata de lo que no es Internet, vaciar la cuenta de una empresa legal que es mía, vaciar la cuenta diciéndome, ¿qué estás haciendo? Y si un día no hay plata para pagar a los empleados. Primer año saqué más de $100,000 de una cuenta que nada que ver con vivir de Internet. Es como un préstamo que no debería tocar, pero es mi negocio igual. Y ¡pum! Lo puse para aprender, pagándome cursos y cursos y cursos como loco. Eso fue mi año promedio 2007-2008. Yo me encerré y yo empecé a estudiar para poder lograr vivir de Internet. Lo demás fue ganancias y reinyecté en el negocio. Pero llegué a $250,000. O sea que el que te está hablando hoy, el cerebro que está dentro de mi mente aquí, vale mínimo $250,000, porque es lo que yo compré y que he vivido. Por eso le digo, si yo pude gastar $250,000, ¿cuántos miles podrías gastar tú para ser quien soy yo hoy? Y acortar el tiempo y no perder 10 años de tu vida. ¿Cuánto pagarías? La gente no le gusta hablar de plata, yo sé. Pero igual, dame un número. ¿Cuánto pagarías? No $250,000, una fracción de eso que podrías pagar para saber lo que hago y poder, como Eric, libre, sacó un curso, sacó eso, cada semana entra plata porque inventó. Eso es 0F, tienes como yo ahorita 24 horas al día y puedes fabricar dinero. Es lo que estoy haciendo todo el tiempo. Si no es CPA, es ICOM, si no es un curso con ustedes, si no una cosa en la calle. Es lo que quiero que tú aprendas. Y vas a aprenderlo. ¿Cuánto vale?
$50,000, $10,000, invaluable, $100,000, $10,000. ¿Ven? Quizá no lo pagarían porque no lo tienen, pero si tendrían el dinero, ¿cuánto darían? Si tú tendrías, digamos, no sé, $200,000, no te pido $200,000, pero si lo tendrías, ¿tú amas tanto a tus $200,000 que no lo gastarías? ¿O dirías, no, 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 yo tengo el $200,000, yo voy a poner al menos $10,000? Me queda todavía $190,000, pero no es nada que ver con Eric lo que puso. Y voy a aprender en 6 meses lo que él sabe desde 2006. ¿Ven cómo es la cosa que pienso? ¿Cómo lo pienso? Un momentito, vamos aquí. No se vayan, la página próxima les va a sorprender. ¿Okay? Dos opciones ustedes van a tener aquí. La primera opción, para un promedio de 30 personas mensuales, pueden, si son elegidos, según el formulario que me van a rellenar prontito, rellenar el formulario, esperar a ser invitado, recibir una tarea 5 horas a la semana promedio, ver el video de la tarea, que es un curso en sí para ti, vas a aprender cosas en el video, oh, wow, no sabía que se hacía así, claro Eric, te lo voy a hacer perfecto, así, hacer la tarea durante la semana, subir tu tarea para el domingo, atender el webinario de lunes en la tarde, que es un mastermind, recibir todo el material trabajado, recibir premios vía puntos. Eso es la parte para los colaboradores. Lastimosamente, 30 personas aproximadamente por mes van a poder. Creo que unos $180 personas van a poder participar. Si me fío al webinario que hice, no hoy, el de hace 6 días, muchos dicen, yo tengo un poco de dinero, yo no quiero hacer las tareas, prefiero pagar y así yo estoy libre que voy a recibir todo masticado, los mastermind, listo, con todo el material. Y yo voy a dar mi puesto a la gente que no tiene dinero para que al menos un mes puedan trabajar. Hay gente, muy buena gente aquí. Yo me sorprendí de eso. Eso me hizo pensar que sí, va a tener una necesidad de gente que quieren ver, si fueron elegidos un mes, la necesidad de ver los otros meses. Yo no voy a poder gastar tanto dinero, tanta energía con mis colaboradores y hacer live y regalar a todo el planeta eso cuando me ha costado dinero. Entonces, eso es privado, porque son entrenamientos de alto nivel. No, honestamente, si yo pude gastar $250,000 en mi educación, yo calculo que ustedes pueden gastar un poquito en su educación. Gratis no va a ser, no puede ser. Pero gratis lo van a tener un mes, unos 30 personas, unas 30 por mes. El mes próximo tenemos que cambiarlas para dar chance a los demás. Por favor, hay que pensar en los demás. Yo pienso en los demás, tú también. ¿Ok? Valdría $1,777 esto. Recibir 6 meses, 26, 5 horas, 4 o 5 horas de entrenamiento. Y sé que les voy a sorprender porque en la semana voy a hacer mini videos para entrenar a mis colaboradores. Esos videos me los guardo. Y al final de la semana, cuando tú recibes tu semana que tú pagaste, tú recibes el mastermind que se dio de 3 a 5 horas. Y además, tú recibes los videos que yo hice para entrenar a la gente a hacer las cosas correctamente. Tú no tienes ni idea en 26 semanas cuántos cientos de horas de capacitación vas a recibir. Nunca va a haber existido un curso tan completo, por tan poca plata. Nunca. Yo lo sé. Yo voy al tope. Yo apunto a las estrellas. Y si llego a la luna, mejor. Yo voy a llegar a la luna si apunto a las estrellas. ¿Me entienden? Entonces, ¿lo que estoy haciendo? ¿Qué opinan de la lógica detrás de todo eso? Me escriben el guito. Tengo más agua aquí. ¿Qué opinan de mi idea loca? No les digo de pagar ahorita, les estoy preguntando qué opinan de esto.
¿Han tomado notas? ¿Están listos para el concurso en unos minutos? Van a pensar muchas cosas esta noche, ¿verdad? No sé qué podrían mejorar esto, pero lo podemos ver en camino y quién sabe, algo se va a mejorar. Pero la base está pensada y no les mostré hoy, antes y ahorita, pero tenemos un Trello súper genial, listo para recibir los colaboradores, donde las tareas se van a mover solita con un robot, que yo planifiqué todo, donde en Trello ustedes hacen una tarea y se ve, se analiza, se manda solo a aprobación, se manda rechazo, se manda a la otra persona. Es una locura. Me acabo de hacer un sistema genial con la base de Trello. ¿Quién conoce Trello? Para tareas de trabajo. Hecho, no hecho, por hacer, no sé qué, no sé qué. Vamos a seguir aquí para que vean los precios de verdad pronto, pronto. Los Pro, antes de poner precio, entiendan que hay una versión básica y versión Pro. La versión Pro te va a dar el detalle diario de las campañas, todo el split testing que hicimos. O sea, en vez de llegar al final del lunes y ver lo que hicimos y lo que logramos esta semana, van a poder ver del colaborador que hizo las campañas. Le voy a pedir a este colaborador que cada cosa que hace a diario, cambia eso, pausa eso, ¿sabes? Va a documentar todo lo que hace a diario. Vamos a hacer un análisis de lo que hizo, bien y mal. Y los pros van a tener el pedigree, van a tener todo, todo, todo completo de cómo actuamos con esta campaña. ¿Qué les parece ser pro? Van a recibir los gráficos que probamos. No el gráfico que pegó, sino lo que probamos y que él casi iba a pegar, pero no pegó. Y todos los errores. Porque tú puedes aprender muy bien con lo que funcionó al final. Ay, Eric, gracias, mira, eso funcionó. Muchas gracias. Pero cuando vas a querer hacer lo tuyo, vas a tener que cambiar cositas quizás. Si no sabes los errores que han hecho los demás, estás mal. Tienes que saber qué han hecho mal para llegar a lo bueno. Y por eso Pro van a tener todos los gráficos malos y buenos, los anuncios malos y buenos, y las estadísticas de cómo se nos fue la plata y cómo pudimos capturar tantos emails, costo por clic, etc. Y además, van a poder recibir los e-books que nosotros vamos a estar fabricando dentro de la plataforma de colaborador 777. ¿Quién aquí tiene problemas cuando quiere vender algo en español y busca en inglés PLR y no tiene e-book en español para regalar, enganchar a la gente, la carnada? ¿Quién está mal que nunca encuentra PDF en español para sus temas? ¿Vendes dieta? No sé qué vendes, pero te gustaría tener un reporte para este producto. ¿Quién tiene ese problema? Yo, hay uno al menos. Nunca lo he hecho, siempre tengo problemas. Es que si tú quieres empezar suavecito con la gente, tú no les vendes nada. Tú les pides el email y tú les regalas un ebook, un reporte de algo. La gente te da el email si es algo que de verdad quieren saber. No pediste plata. Y así vas creciendo tu lista. ¿Ok? Pero muchos no tienen ebooks en español. Nosotros vamos a estar fabricando ebook en español. Y los pro van a poder recibir los ebooks que pueden hacer libre de uso lo que quieran con los ebooks para su lista. No regalarlo al planeta, por favor. Eso va a ser para nosotros, para tus campañas. Y si tú tienes una campaña de Garcinia, tú puedes usar nuestro reporte de Garcinia y así colectas los emails, recolectas los emails. Pero ahorita la gente no tiene reportes y están mal. Por eso que nosotros en equipo vamos a hacer esas cosas. Ustedes van a aprender a hacer ebook de lujo y además los pros van a recibir los ebook. ¿Les gusta la idea? ¿Cuánto te costaría hoy
agarra un PDF a $2, $5 en inglés, agarra este ebook, mandarlo a traducir, pagar un traductor, ¿ok? Y después pagar a alguien que va a reescribir todo el ebook bien hecho, porque el traductor puede escribir, pero hay que verificar si está bien escrito. Hay que poner un profesor de español que sabe escribir español con sus comas en su lugar, mejor que yo y ustedes. Y poner las fotos correctas, hacer una carátula, que es un diseñador de página web, un gráfico, que va a hacer la carátula. Vamos a tener ebook de lujo. ¿Cuánto te costaría a ti, en tu casa, decir hoy necesito un reporte que voy a pagar $5 a un PDR y la semana próxima lo necesito? Lo necesitas, estás dispuesto a pagar. Yo te digo que gastaría mínimo $150. Probado, comprobado. Entre todo lo que te acabo de decir, te costaría unos $150 por ebook. Imagínate estar aquí, versión pro, y tú puedes recibir tus ebooks gratis que nosotros hicimos para ti. ¿Una locura? ¿Otra vez? Aquí tengo los planes para los que no estarían dentro de los colaboradores gratis, los que afuera quieren pagar para poder acceder a todo el material. Tenemos un plan de $37, que eso sería comprar una semana. La semana tal, tú dices, quiero la 1, quiero la 4, quiero la 10. Nosotros vamos a sacar un índice, se dice como un libro, capítulo, capítulo, capítulo. Cada vez que yo hablo en el webinario, en el mastermind, de tal persona, tal persona, tal persona, lo esté bien, lo esté mal, la semana próxima hazlo así, así, así. Bueno, del minuto 1 a 3 estoy hablando con Juan. Del minuto 3 a 10 estoy con él, del tema tal, tema tal, tema tal. ¿Sabes? Y ustedes pueden seguir y decir, wow, yo quiero comprar esta semana. Porque esta semana, mira lo que han hablado. Encima de eso, si compras la versión Pro 67, no es por día, no es por semana, no es por mes, no es por año, es una vez, un solo pago. O sea, yo quiero la semana 1, quiero la 2, quiero la 3, o quiero saltar. Podrías. Esos son un pago. Yo voy a hacer una página web que está hecha, pero voy a insertar detallado cada semana de qué se trató y qué se aprendió, qué se enseñó y aprendió ahí. ¿Ok? Semana 1, semana 2, semana 3, cada uno va a tener su botón de compra, que van a ser al menos $47 y $77. Porque yo sé que pagarían $150 por un solo ebook. Eso es muy aparte de haber aprendido lo que sus compañeros, 30 compañeros, han hecho mal y bien. Además, aprender de mis campañas que yo gasté cientos de dólares para descubrir que eso no se hace. $77 es nada. Te sales ganando demasiado en una semana aprendiendo todo lo que ha pasado durante una semana de 30 a quizá 40 personas trabajando. Cositas, 5 horas por ahí y por allá. Si tú quieres comprar 3 meses, tú tienes el de 597 ahorita y 997 6 meses completo. Sé que no es para todos, es para la gente que son fanáticos de Apple o si no, fanáticos de 777. Los que me conocen saben que no voy a robar a nadie. Si digamos, no quiero hacer el proyecto, es imposible, yo devuelvo la plata porque la tengo. Primero voy a tener tu plata. Y si me la gasto, tengo plata para pagarte de todas maneras. Así que no te preocupes, tengo plata para eso. Pero no voy a parar. Si, digamos, estoy haciendo algo bien mal, mal, mal. Eric, la cagaste. Eso no se hace. Eso está mal. Yo no quiero eso. Dame mi plata. Caso fortuito así, yo te la doy. No hay problema. Si tú pagas 6 meses, 3 meses o 6 meses, y tú dices después de 2 o 3 semanas que tú consumiste, o sea, no te puedo quitar lo que aprendiste, ¿qué puedo hacer? Ya lo aprendiste, te divulgué todo, te regalé los e-books, te voy a descontar, si tú dices no, no me gusta, te voy a descontar la 1, 2, 3 semanas que tú atendiste y que tú recibiste el material. Pero es honesto, porque no te lo voy a regalar. Tú recibiste todo y no hay manera que me lo puedas devolver. Yo hablé con PayPal mucho de eso.
Y cuando reciben un producto digital y puedo comprobar que lo comiste, lo abriste, te logueaste en la cuenta y tú lo viste, ya no hay garantía cuando es algo digital. Él garantiza la guitarra y esas cosas. Pero un producto digital consumido, ¿cómo te lo va a pedir? Devuélvemelo. Lo que viste en 5 horas de webinario, ¿cómo te lo quito del cerebro ahorita? No puedo. ¿Ok? Pero yo sé que no puede ser que no aprendas. El que está aquí que hoy aprendió una cosa. No sé si hoy ustedes aprendieron una cosa, dos. ¿Cuánto puedes aprender si estoy no hablando de promoción, promocionando algo, sino te estoy enseñando 3, 4, 5 horas, cosas literal de la vida de lo que hicimos esta semana, sin parar? Van a aprender 50 a 100 cosas nuevas que no saben después de este webinario, cada webinario. Yo sé que van a estar como la mente así, pero van a tener la grabación, van a poder tomar notas y es imposible que tú digas que eso no te sirvió. Es imposible. Soy tan seguro, estoy tan seguro de la calidad de lo que vas a recibir porque sé lo que sé. Entonces, está garantizado. Garantizado que vas a aprender algo. Si al final tú crees que todavía no vas a aprender nada, que no te puedo enseñar nada, no me compres nada. No eres el tipo de persona para mí. Eres una persona negativa y tú sabes que me huele feo la negatividad. Si eres una persona que no piensa, ay, ¿y si será una estafa? ¿Y si no cumple? ¿Y si? Ay, no, eso es negatividad, yo no puedo. Amigo, no necesito tu dinero. Voy a sobrevivir hasta la muerte sin este dinero. Yo no la necesito, esta plata. Entonces, te haces un favor comprándolo. No me estás haciendo un favor comprándolo. Entiéndelo bien así. Yo voy a seguir el mismo ritmo de vida que me lo compras o no. Te lo aseguro por Dios que me está escuchando. Voy a vivir la misma vida. Voy a seguir paseando en Cancún, viajando 5 estrellas, porque tengo fuentes de ingresos que no son estas. Y voy a seguir viviendo. Así que tú te haces un favor dándome esto para recibir $250,000 que tengo aquí en la mente de haber comprado cursos y experiencia. Es un lindo canje, $1,000 por $250,000, ¿no crees? Si eso fuera de tu presupuesto, digamos, si tú crees que $250,000 por 1,000 no vale la pena, no eres para esto. Para nada no eres para esto. Y está bien, entiéndelo, te entiendo y listo. ¿Cuánto cuesta una Ferrari? La más guau, guau, guau. Vamos a decir que vale $250,000. ¿Quién hoy buscaría lo imposible con sus amigos, no sé qué, para, si te digo que tengo esa Ferrari aquí, tengo solamente una, y hoy no la quiero más? Estoy cansado y la plata se me sobra por los oídos, me sobra. La regalo a $1,000. La Ferrari que tengo, digamos, $250,000, lo que costó el año pasado, listo, no la quiero más, $1,000. ¿Quién haría lo imposible para comprarla lo más rápido posible antes que otro ponga el $1,000? Yo sé, me ha pasado en la vida eso. Recibir ofertas que no podía rechazar. Yo dije, ¿estás seguro? ¿Me lo das a este precio? Lo que... No. Enseguida, cuando no tenía plata, yo buscaba la plata en Canadá para comprar cosas que no podía hacer. Y dije, ¿estás serio? ¿Es en serio eso? Entonces, por eso que te estoy hablando así, porque lo he vivido. Uno busca el dinero donde sea. Pero si tú piensas que eso es botar plata, tú no vas a querer buscar plata para saber que la vas a perder después. Es idiota eso. Si tú estás convencido en este webinario que esto te va a hacer ganar lo que yo gano, porque tú vas a copiar mi cerebro y cada semana vas a estar conmigo, escuchándome en vivo o en video, y vas a poder aprender de las campañas que yo estoy haciendo. ¿Cómo no puede valer 1,000? Yo no lo entiendo. No lo entiendo por haber gastado tantos miles yo en mi vida. Entonces, eso era mi speech para poder motivarte que eso es barato. Yo lo sé. A veces la gente no lo ven barato porque están mirando su cartera y la abren. ¡Ay, es caro! Pero eso no es caro. No comparas eso con tu cartera. Bota la cartera ahorita y compara la Ferrari que te estoy dando a solo $1,000.
Compara esto. El dinero es lo de menos. Eso se encuentra. Si tú sabes que es una inversión, lo compras. Te vendo una casa a $250,000 por $1,000. ¿Quién no buscaría $1,000 para recibir mi casa de $250,000? Todos buscarían el $1,000. Todos. El más pobre del mundo. Entonces, mental. Si tú sabes que eso te va a generar miles de dólares, y no podrás fallar porque vas a estar trabajando tareas. Y vas a estar haciendo y recibiendo el material que nos funcionó y lo que no nos funcionó. Me robas las campañas y sales y con la tuya y haces la tuya igual. ¿Cómo fallar? Yo no sé, yo no sé. Pero bueno, a eso es mi oferta, ¿ok? Vamos ahorita a la encuesta. El formulario, vamos a sacar 2 minutos. Te pido rellenarlo con toda la honestidad del mundo. Porque este formulario sirve para 2 cosas. Cuando empezamos el webinario, te dije que voy a querer este año empezar a mandarte cosas personalizadas para ti. Eso va a ser un lujo. Mandarte cosas personalizadas para que no pierdas tiempo en internet. Necesito tu formulario para esto. Número 2, el formulario me va a decir también si quieres colaborar con colaboradores 777. Y yo voy a ver qué sabes, en qué eres un pro y en qué quieres, qué quieres aprender. Eso me va a ayudar mucho para darte la tarea correcta cuando será tu turno de tener la tarea. Necesito saber, honestamente, si tú eres un pro de algo, dímelo. Porque yo es, wow, este hombre nos va a servir mucho aquí por 5 horas a la semana. Pero quiero aprender eso también. Así que voy a tratar de buscarte una tarea que eres bueno, pero al mismo tiempo puedes aprender también. Entonces te conviene. Y si no es un trabajo que no estás elegido por alguna razón, porque hay mucha gente, pues el formulario me va a ayudar para personalizar las cosas en mis emails que te voy a mandar. Entonces, vamos a ahorita rápido. Te mando aquí. Aquí, eso sería la encuesta, control C, la mando a todos los lugares. Augusto, ¿me la mandas en Facebook? Sí, sí, claro que sí. Y la voy a mandar la encuesta. Momentito, tengo que mover todas mis ventanas aquí. ¿Dónde está? Aquí está. No, no es este. Estoy buscando Google. Yo muevo tanto las cosas. Aquí está. YouTube. YouTube, YouTube. Aquí. Wow. Listo, amigos. Si les pido su profesión, si son doctores, dígame que eres doctor. Sabiendo que eres doctor, yo sé que tú eres una persona muy perfeccionista. Porque tú no vas a cortar un pie si tú tienes que cortar 1 centímetro. Tú no eres loco. Tú vas a hacer las cosas muy bien. Si tú eres un contador, yo sé que vas a ser un experto con las estadísticas de Facebook para analizar qué funciona, qué no funciona. Te pido la profesión para eso. ¿Cuál es tu profesión? Tu profesión no importa cuál. Un mecánico. Bueno, un mecánico. ¿Cuál es tu profesión en la vida real? Después te pido también en qué eres mejor por internet. ¿Qué haces fácilmente? Ay, Eric, página web, no tengo problema con eso. AWeber, GetResponse, yo los conecto súper bien. Photoshop, soy muy bueno de Photoshop. Me va a ayudar a saber en qué eres bueno. ¿Ok? ¿Ustedes han recibido la encuesta? ¿Están empezando a rellenarla? Pregunta importante, mi amigo. Pregunta, ¿quienes ya llenamos la encuesta, la volveremos a llenar? No. La rellenas una sola vez. Igual es la misma. Es la misma. Si la rellenaste, ya estás tranquilito. A ver si hay más preguntas mientras que estamos pensando eso. No veo la encuesta. Mira, la puse 2 veces. La pongo la tercera vez.
Amigos, la encuesta es el enlace que está en el chat de Zoom, el chat de Facebook y en el chat de YouTube. ¿Ok, amigos? YouTube. No es nada complicado, pero les va a ayudar mucho para su experiencia 777. Eso va a ser una super locura. Vamos a dejarlos un minuto rellenando la encuesta. No debe demorar mucho eso, no es complicado. Piensan en sus dudas. Amigos, la encuesta en Zoom la estoy pegando sin parar. Aparecerá que hay gente que llegan de hace unos segundos y no han visto el chat. Amigos, prepárense también a dar un testimonio de lo que han vivido hoy. Todo, desde el principio, la mentalidad, la oferta del siglo, cómo se sienten con 10, 15 tazas de café. Prepárense a escribir un testimonio. Preparen sus notas que han escrito también, porque van a poder subirlo ahorita mismo, lo van a subir en Facebook con el hashtag Mentor Eric Colin. Ustedes, cuando van a subir eso, van a poder participar al concurso y vamos a sacar 35 ganadores ahorita mismo. Amigos, les estoy dando el link para la encuesta. Tocan el link a777.link/E1. Van a llegar a la encuesta. Esa encuesta vale oro para ti y para mí. Vamos a hacer maravillas este año con esa encuesta. Primero, van a tener la oportunidad de trabajar con nosotros. Y segundo, van a recibir material adaptado a ustedes. No digo en abril, pero puede ser en mayo, vamos a estar listos para eso. Durante mayo, vamos a estar empezando a mandar cosas personalizadas según tu encuesta. Felipe, no hay ningún problema. Si la rellenaste en la tarde, está bien. Amigos, prepárense a subir sus notas en su cuenta Facebook, no en el live, no live Facebook, no live Google, YouTube, no en Messenger. Tiene que subir sus notas que han tomado con el hashtag Mentor Eric Colin. El sistema de concurso va a pasar en su cuenta sin darse cuenta, es un robot bot, y dice, ah, aquí está las notas de fulano tal que puso el hashtag Mentor Eric Colin. Entonces, el software de concurso va en el planeta y los que se han registrado en el concurso va y mira si tiene el hashtag y saca el post del hashtag y te hace permitir ganar el concurso. Eso te va a dar 5 puntos entre otros. ¿Quién está listo para el concurso? ¿Algunas personas? El concurso, repite el concurso, voy a eso. Yo les voy a dar la página del concurso en un segundo.
Ahorita les voy a dar la URL de la página de los productos si quieren adelantar a precio de apertura de hoy mañana, aprovechar y pagar como condicioneros, aunque como les dije, si pasa algo que no cumplo mis cosas, yo devuelvo la plata. No hay problema, no voy a perder mi reputación a la edad que tengo, donde llegué en 2018, no voy a perder mi reputación, imposible. Pero bueno, el que quiera aprovechar la oferta, podría ahorita, con esto, tocar el link, entrar. Ya puse el link, lo voy a poner en YouTube también. ¿Ok? Este link les permite ver la oferta que tengo para hoy y mañana, de lanzamiento. Honestamente, esta apertura, realmente, la primera semana, la primera semana lista para decir, mira lo que hicimos esta semana. Este webinario Mastermind número 1 va a ser el 7 de mayo. El 30 de abril, en 5 días, los colaboradores van a empezar a trabajar. Pero tenemos que darles chance de avanzar. Así que a partir de mañana, estoy sacando los primeros 30 que pueden colaborar. Lunes, nos reunimos los 30 elegidos y les voy a decir sus tareas. Tienen una semana para hacerlas. El 7 de mayo, la reunión Mastermind con ellos, qué han hecho bien y mal. Se graba todo, estadísticas, split testing, foto, ebook, todo eso. Y ya lo envío a sus membresías, donde ustedes van a tener acceso para poder visualizar todo lo que nos ha pasado en la semana. No se pueden perder nada si tienen las 26 semanas. Vamos a estar haciéndolo con gente que trabaja conmigo. Gustavo Coronel, ahí están los planes a la venta. Así que si uno quiere empezar, reservar a precio de apertura, podrían hacerlo ahorita, mañana. Después los precios van a subir para tener el precio justo, porque yo sé que lo vale. Yo sé que lo que van a aprender es idiota pagar solo $1,000. Es idiota pagar $37.67 por un módulo. Es realmente idiota. Por lo que van a recibir es demasiado. Les costaría cientos de dólares aprender en un curso apagado, si existiría, más los e-books que van a recibir. Calculamos que vamos a hacer varios e-books por semana. Un solo e-book te costaría $150 fabricarlo con tus empleados. Y ahora en una semana puedes recibir 3 e-books, un e-book, 5 e-books. Hay semana mejor que otras. Es increíble, es idiota pagar $67. Yo lo sé. De todo corazón, eso es un cambio de vida para ustedes. No todos van a poder, yo lo sé, pero igual no cambia que es idiota este pago. Es ridículo, ridículo. El hashtag lo acabo de mandar a YouTube, amigos YouTube. El hashtag, Augusto, lo puedes poner también en Facebook. Sí, ya lo pongo. Listo. Entonces, amigos, están viendo la carta. No es la mejor carta de venta porque ustedes no tienen que ser otra vez vendidos. Ya están vendidos. Ustedes saben de qué estoy hablando. Me han escuchado durante 3 horas. Realmente saben. No tengo que convencerles más que esto. ¿Quién necesita más convencimiento? Solo para saber. ¿Quién no está seguro que eso es para él y necesita más convencimiento? Algo no cuadra. ¿Quién, por favor? El hashtag lo perdí. Lo voy a copiar de aquí. Hashtag, enter. Suben sus notas a Facebook en su cuenta personal, en su muro, diciendo qué opinan del webinario del siglo, la oferta del siglo,
¿Qué opinan? Y suben sus tareas o suben sus notas. El concurso le va a pasar y le va a dar 5 puntos por haber hecho eso. Nadie. Dos preguntas. Después pasamos a otra cosa. Dos preguntas. ¿Quién necesita más convencimiento? No está seguro que eso es para él. Una pregunta, primera. Solo me dicen que están listos. Pareciera que está bien. Ahora vamos a ver. ¿Cuántos aquí, quién aquí no quiere ser colaborador 777? ¿Quién no va a rellenar la encuesta? No quiere nada de este proyecto. Eso sí que me importa saber. Porque hay gente aquí que son haters, hay gente de todo tipo que están espiándome. Y no van a rellenar nada. Pero no digo que son haters, pero digo, hay gente que dice, no, eso no, yo no quiero trabajar 5 horas. Yo me sé muchas cosas, no necesito ese entrenamiento. Me gustaría saber cuántos no quieren ser colaborador y no tienen necesidad de rellenar esta encuesta. Si es así, si está bien, debería tener 278 más 12 más 30 y piquillo formularios rellenos en este momento. Si no, ¿qué te impide rellenar el formulario? Que es muy sencillo. ¿Qué te impide rellenarlo? No sé cuántos tengo, pero no me está dando plata eso. Es que me gustaría mucho, amigos, me gustaría mucho poder hacer algo genial que nadie ha hecho hasta hoy y ser el único en 2018, quizá en Latinoamérica, que está haciendo eso de mandar cosas personalizadas a mi gente. Yo tengo 100 miles de emails, pero voy a tener unos cientos que van a querer recibir cosas personalizadas para ellos, para no perder más tiempo viendo email y cosas así. Entonces, ustedes van a ser, no suertudos, pero digamos, por haber estado aquí, van a haber hecho, van a haber tenido algo especial. No, Gustavo, MacLovio, si tú pones que no quieres ser colaborador, es perfecto, por eso lo puse. Porque si no, no te voy a dar una tarea de, ay, no, no querías. Es muy importante para mí que si quieres recibir cosas personalizadas, pero no quieres ser colaborador, perfecto. Hay una pregunta arriba, arriba que dice sí o no. Así que estás perfecto, Mac, amigo Mac. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, José? Lo que tienes que hacer es rellenar la encuesta, que la encuesta, eso es el hashtag, la encuesta la perdí, copy link, wow, no, eso no es la encuesta, un segundo, la encuesta está aquí. ¿Qué tienes que hacer? Rellenar esa encuesta. Subir en tu muro Facebook tus notas con un mini testimonio con el hashtag Mentor Eric Colin y ya vamos al concurso ahorita. ¿Ok? No estoy preocupado quién compra, quién no compra ahorita. Ustedes tienen unos 48 horas, unas 48 horas para aprovechar el lanzamiento de esto. Precios son ridículos. Aunque subo los precios, van a seguir mega ridículos. Y sé, eso les digo y ustedes van a decir, wow, Eric, gracias y gracias. Más voy a avanzar con las semanas, más no me lo voy a creer que eso vale un idiota de $1,000. Ya hablo clarito aquí. Yo sé que eso va a valer 2, 3, 4 mil dólares. Yo lo sé. Yo no exagero. Entonces, más las semanas van a avanzar, más voy a subir el precio. Voy a seguir vendiéndolo. Porque es una mina de oro lo que voy a estar dando. Yo lo sé. Y me voy a comprometer tanto para que valga más de lo que se esperan. Así que yo al hacer eso, me conviene.
Porque si doy más de mi alma, voy a poder, honestamente, por Dios, voy a poder subir mis precios y no estar mal con nadie. Y yo quiero subir el precio. Para subirlo, voy a dar mi 200%, o sea, voy a dar de todo. Entonces, ustedes que pueden comprar a precio de apertura, van a burlarse de los demás que esperaron porque no confían y son como Tomás que tiene que tocar el huequito dentro de Jesús aquí, pero eres tú. Hay gente que tiene que tocar, no creen. ¿Tú no crees que eso es posible? Te darás cuenta. Y más te darás cuenta cuando los precios van a estar subiendo. Sí, ay, 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 ay. Las acciones de Bitcoin van subiendo, Facebook han subido, todo eso. Eso es como acciones. Entre más bueno se va a poner mi sistema, más plata va a valer y la gente va a tener que apuntar más. Compras el Bitcoin hoy, no sé cuánto es, pero es más caro que era el 1 de enero. Entonces va subiendo, ha bajado, yo sé, pero te estoy dando un ejemplo. ¿Okay? Vamos a la encuesta. La encuesta se encuentra aquí mismo. La encuesta en YouTube se encuentra aquí mismo. Y la van a copiar en Facebook también. ¿Ok? Ah, Augusto, lo tienes bien. Pégalo así en Zoom, Augusto. Yo voy a copiarte, así que, igual me ayudas. Pégalo en Zoom tú. Sí. Y acumulas también una fila más que es el concurso. No, concurso. Te equivocaste, no es concurso, eso es encuesta. Le cambio el nombre, sí, es verdad, estoy mal. Pon encuesta, hashtag concurso. El concurso yo lo pegué. El concurso lo pegué, lo pego de nuevo, aquí está. Voy a mostrar la pantalla y ustedes van a ver el concurso cómo funciona, ¿ok? Aquí estamos, si ven mi pantalla, van a poder apreciar el concurso como es. Vamos a refrescarlo a ver cuántas participaciones tenemos en este momento. Acabo de mandarlo, 21. Ustedes van a conectarse con su Facebook. Número uno, lo mejor de todo es conectarse con su Facebook porque Facebook va a poder leer su hashtag y le va a regalar 5 puntos o 5 boletas en la canasta virtual. ¿Ok? También, después de conectarse, pueden tocar aquí, recibir super tips y se va a rellenar esto, aceptan términos. Y se ponen en una lista mía que han participado en el concurso. Nada más, no es la gran cosa. Yo tengo tu email de todas maneras. Pero ponlo ahí. ¿Ok? Después, visitar la oferta del siglo. Eso, solamente por visitar el enlace, te da 3 boletas en la canasta virtual. Tú puedes suscribirte a mi canal YouTube y con esto te ganas 2 puntos más. Verificas con Facebook que tú pusiste tus notas con tu mentor Eric Colin hashtag y vas a ganarte 5 puntos por haberlo hecho. Y muchas gracias. Después tú puedes dar un testimonio, repetir el mismo testimonio, ponlo directamente donde te manda esto. Tocas esto. ¡Ey, el testimonio me equivoqué! Me equivoqué con el testimonio. Bueno, va a ser igual para todo el mundo. Pero yo pido el testimonio, me gustaría. Si pueden ir, pasar rápido a testimonios777.com. Aquí a la derecha tiene mentor, dar tu testimonio. Es aquí el último. Testimonios777.com. Al final, tú vas a tener dar tu testimonio. Y vamos a dar este enlace aquí. Augusto lo pueda tapar. Y aquí puedes dejar tu testimonio de cómo te sientes con 15 tazas de café en este momento. Sería bueno que tú me digas en este mismo momento cómo te sientes, no la semana próxima. El ánimo va a bajar un poquito. Igual vas a estar emocionado. Pero sería buenísimo
que tú me digas cómo te sientes de haber visto todo este webinario de 4 horas o 3 horas. 3 horas. Déjame tu testimonio, vale oro para mí, lo necesito porque he gastado saliva durante mucho tiempo y mi paga es tu testimonio. Si te gusta lo que hice, ¿cómo? Te interrumpo, discúlpame, tu pantalla de Zoom, no vemos de lo que estás viendo explicando el formulario del concurso. Se fue. Lo dejaste en otra ventana, lo que vemos es tu keynote. Ah, verdad, ok, verdad. Stop note, stop share. Y... share screen. Google Chrome, aquí está. En YouTube también tengo que hacer lo mismo. ¿Ya lo ven? Sí, ya vemos la página de testimonios ahorita. Ah, ok, perfecto, perfecto, discúlpenme. Y YouTube les voy a mostrar también aquí. YouTube, si pueden pasar a testimonios777.com. Ahorita tengo tantas ventanas que estoy perdido otra vez. Aquí está la ventana que me ven. Aquí está, a la derecha, ven mentor. Deja mi testimonio. Eso lo manda directamente a poder escribir su testimonio de cómo se sienten hoy. Ahorita vamos con el concurso. ¿Ok? Les doy 2-3 minutos. Tengo que hacerlo porque quiero que se rellenen los cupones. Aquí tenemos 21, teníamos. Vamos a refrescar. Deberíamos tener bastante participantes. 345 cupones, eso no es clientes, es cupones. Así que ustedes están participando en el concurso haciendo las cosas que tienen que hacer y de golpe vamos a seleccionar 35 personas para recibir sus premios. ¿Todo anda de maravilla, Augusto? Sí, ahora sí todo bien. Casi nunca me va mal en mis seminarios, ¿eh? ¿Webinarios? Sí, vamos bien. Hay gente a veces que tienen problema con una cosa, la otra, la tecnología, pero va súper bien. Con todo lo nuevo, es la primera vez que estreno tantas cosas. Y va bastante bien. Nicolás dice que no le abre la página de testimonios. Bueno, amigo, quizás si copias el link y lo abres en una ventana nueva, puede ser. Mira, lo voy a pegar ahorita, o lo puedes pegar tú. Momentito. Lo acabo de pegar recién, pero... chat. Estoy buscando el chat. Me está costando un poquito aquí. Listo. Lo voy a poner de otro testimonio aquí en chat. Boom. Aquí estamos bien. El keynote lo vamos a bajar. Y YouTube, boom. ¿Ok? Disculpen, salió un momento. ¿Dónde puedo llenar el formulario? Ahí viene útil tu cosa de todos juntos, Augusto. ¿Tú lo tienes todos los 4 juntos? Sí, ahorita lo pego. ¿En YouTube? Sí, YouTube y Facebook. Ok, perfecto, perfecto. YouTube no me deja pegar link porque... ah, pégalo en Zoom y lo voy a robar tuyo y lo voy a pegar en YouTube. Testimonios777.com, un protocolo no compatible, está raro eso.
Dale CNRS, quizás. Gladys. O otro navegador. Es un problema con tu compu porque mira, voy por 3.000 testimonios. Creo que anda. Ok, YouTube, vamos. Está un poquito mezclado en YouTube, ¿eh? Pobrecitos, pero se va a ver. Ok. ¿Quién está listo para el concurso? ¿Quién está listo para su concurso? No espero. Entre menos espero, más van a ganar, ¿verdad? 3.45. 595. 595. Mauricio, tú tienes que subir tus notas, como te pedí al principio del webinario. Sube tus notas escritas o una foto de tus notas que escribiste a mano en tu muro de Facebook, en tu cuenta Facebook, en tu muro. ¿Ok? Y tú pones tu mini testimonio, qué tal tu impresión del webinario y el hashtag, Mentor Eric Colin. Y boom, te acabas de ganar puntos para el sorteo. Si no le han dado me gusta arriba, aquí, sería buena idea dar me gusta a mi página Mentor Eric Colin. ¿No creen? Bueno, creo que la gente ha tenido tiempo para operar. ¿Quién está terminándose? ¿Terminando con eso? Ok, unos. Hice mi publicación en Facebook, pero no me deja avanzar para poner la foto. Refresca la página, amigo. Si no reconoce tu hashtag, espero que no has puesto el hashtag en Facebook después de haber empezado el concurso. Por eso que les pedí de hacer el hashtag antes de llegar al concurso. Pareciera que hay que hacer el hashtag antes y después arrancan el concurso. Y van paso a paso para que se reconozca. Si no, puedes hacer como yo, F5, refrescar la página y podría ser que te va a dar los puntos. Eric, ¿por qué no tengo cámara? No me da enviar testimonio. No sé por qué. Todavía no me da los puntos, refresqué la página. Da la emoción, no tomé notas. De la emoción, no tomé notas. Ah. Pero igual, déjame un testimonio, rapidito. Deja un testimonio en tu Facebook y pon hashtag Mentor Eric Colin. Deja un testimonio de cómo te sientes con todo esto, rápido. Y deberé aceptarlo. Hay Facebook a veces que es malito con privacidad, su cuenta de privacidad, es posible. Me han dicho la empresa de concurso que si la gente tiene cosas de privacidad, que el bot no puede leerlo, porque ustedes quizás bloquean cosas. No sé si tu post es público o para tus amigos. El concurso no es amigo, es un público. Entonces, si publican a solo yo, o publican a amigos, quizás no lo va a atrapar tampoco. Hay factores. Estamos con tecnología y es Facebook eso y concurso. Si pueden, pueden. Si no pueden, no pueden. ¿Qué puedo hacer? ¿Ok? No vamos a matarnos con eso hoy. Igual pueden hacer todos los demás. Carlos dice, Eric, no entiendo cómo subir las notas del webinario. Bueno, amigo, si lo hiciste en tu libreta, tomando
apuntas con tu lapicero, pluma, bolígrafo, tómale, saca tu celular, tómale una foto y súbela a tu muro de Facebook, como cuando te tomas un selfie, igualito. Ya le pones el hashtag, Mentor Eric Colling, y con eso deberías estar bien. La gran mayoría deberían tener aquí un celular que toma foto. Es la moda desde años. La mayoría, digo, no todos, pero... Así que toma foto de lo que escribiste en texto o escrito a mano y lo pones en tu cuenta, Mentor Eric Colling, con el hashtag Mentor Eric Colling. Bueno, amigos, no podemos tardar más. Vamos. Igual habrá más concursos porque me voy a volver loco con concursos ahorita. ¿Ok? ¡Hey! ¡No puede ser! ¡Foto! Un screenshot en vivo. ¡Increíble! Wow. No les miento, amigo. Es una locura eso. Me está persiguiendo el 777 todo el tiempo. Eso es como ganar lotería para mí. Cada vez que veo una cosa así, no puedo creer que tengo pegado el 777 por todo lado, todo el tiempo. Si eso no se llama ley de atracción, no sé qué es. Los que están en Facebook no saben qué pasa, pero ahorita tenemos 777 participaciones totales. Una locura. ¿Cómo puedo haber de tanta gente llegar ahí? Algo está pasando. Yo no lo voy a refrescar. Vamos. Entonces, voy ahorita a la pantalla. Me dan un segundo porque estoy en incógnito con el concurso aquí. Ok. Voy a parar la pantalla aquí. Y vamos a compartir otra pantalla que es sortear desde el admin del concurso. Aquí está. Share screen. Y déjenme hacer lo mismo con YouTube. Vamos a YouTube aquí y esta pantalla. Ok, amigos, YouTube. Ahorita los que pueden ganar son los que han participado. Y entre más cupones tienes en la canasta, más chance tienes de ganar. Ustedes saben, ahorita no estoy en la misma ventana, amigo. La primera era 10 módulos, 10 módulos de Maestría 21X. No, 16 módulos. ¿Ok? 10 personas se van a estar ganando los primeros días de la lista que voy a sacar aquí. Yo toco el botón, se saca 35 personas de todo el mundo. Nadie puede ganar dos veces. Los primeros 10 ganan 16 módulos de la maestría 21X, dominación Facebook. Los próximos 10 ganan 22 horas de entrenamiento de CPA, marketing. 22 horas de video. Después, 5 personas van a ganar la semana número 1, básico, de Mastermind que vamos a hacer el 7 de mayo. 5 personas se ganan sin pagar el Mastermind. 10 personas van a ganar $25 pagado a su PayPal. Va a ser importante que manden un email a mi ser humano, soy yo, a mi ser, eric@academy777, los que han ganado $25. Voy a comparar si son ellos mismos aquí donde voy a sortear. Ahorita vamos a decir que no permitimos que haya repetidores. Sacamos 35 ganadores distintos y hay 90 personas que han participado. Ustedes me van a hacer llorar. ¿Por qué si estuvimos en total casi 400 personas en este webinario, solo 90 personas han participado del concurso? Hay gente que no van a tener suerte. Claro que no, no han rellenado el concurso. Pero bueno, eso les ayuda a los pocos que han participado, hay más chance de ganar.
¿Vamos? Vamos a tener aquí 35 nombres e email. Entonces, si tú ves tu nombre, Maribel, Francisco, Juan, Héctor, José, Jesús, Douglas, Oscar, Hernán, Ezequiel, se ganaron 16 módulos de Maestría 21 Weeks. David, Areisha, Rodrigo, Luis, Daniel, Wilfredo, Jorge, Ordani, Miguel, Sergio, se ganaron 22 horas de Vida 777, que es CPA, puro CPA, con Facebook. André, que es mujer, creo, André doble E es mujer, no lo entiendo. Luis, Claudio, Omar, Luis, Labrado, ellos ganaron los 5, no, ganaron la semana número 1, el 7 de mayo de Mastermind, básico. Y Quique, Arley, John, Adolfo, Harvey, Álvaro, Alfonso, Wilmer, José, Daniel, ya ganaron $25 en su PayPal, que voy a transferir mañana. Ni me tienen que mandar su email PayPal. Me van a mandar su email. Voy a quitar eso, ya se hizo. ¿Ok? Van a mandar su email a eric@academy con Y. eric@academy777.com. Y les voy a pagar mañana en su PayPal. Me tienen que dar un email PayPal. Si no es suyo, es un amigo, pero tengo que pagar PayPal. Así que acabo de lanzar $777 de valor para la gente que fueron asistentes que asistieron aquí y pudieron aprovechar este webinario. Hemos terminado. Me gustaría saber qué opinan y cuáles son sus dudas para poder cerrar bello, bello, bello con ustedes. Eso va a ser mi primer día estrenando mi oficina nueva, mi estudio. La oficina está adelante, eso es el estudio. Tengo dos ahorita, ¿ok? Entonces voy a hacer muchos más live. Mis tutoriales van a estar haciendo ese aquí ahorita. Todos los videos que voy a hacer van a estar aquí. El fondo va a cambiar. Voy a cambiarlo porque son televisiones. Así que voy a cambiar, rotar eso. Así que nunca me van a ver del mismo ángulo. Los que no lo han visto de lejos pueden ver el estudio real, real así, del arco. ¿Ok? Estoy live también en los celulares para los que están en social, son muy sociales. ¿Cuáles serían sus dudas si hay? Y si no, nos vamos a despedir y descansar. No tengo duda que las cosas van a cambiar con Eric, colaborador. Después del mes de trabajo, tiene que pagar para tener acceso a las demás semanas, ¿cierto? Sí, José. Ustedes pueden, por casualidad, ser aprobado y trabajar gratis un mes. Pero después, si quieren aprender durante 6 meses, yo hice los paquetes para eso. Para que tú des chance también a los demás de trabajar al interno con nosotros. De todas maneras, me gustó el webinario, excelente presentación. Si no gané, por lo menos tuve la oportunidad. Cristóbal, vas a ganar algún día, porque voy a seguir haciendo muchos concursos. Así que, sigue mis webinarios, vas a ganar. No puedes perder aquí, imposible. Las temáticas del primer mes para los colaboradores serán de algunos temas específicos o todas las temáticas. Va a ser un poquito de todo aleatorio. Así que ahora estoy preparando tareas la primera semana. Ve si podemos tocar todos los 36 al mismo tiempo. Es lo que quiero hacer. No prometo que va a ser 36 todas las semanas, porque tenemos que meterle más ganas a unas cosas que otras. Hay que meter más tiempo en campañas también. Pero honestamente van a aprender todo lo que puse. Si lo sé, quiero enseñarlo. Déjenme enseñarles lo que yo sé. Me va a encantar enseñarles eso. Voy a duplicar gente como yo y hacer clones míos. Todo genial. Referente a colaboradores, ¿cuándo se hará el sorteo?
Ah, eso lo empiezo mañana, Mauricio. Mañana, viernes, me reúno con los managers que tengo, tres, y de ahí vamos a ver, no sortear. Vamos a empezar, quizás si hay que sortear, sorteo también, pero voy a elegir los primeros para empezar de fuerte, fuerte. Y que les sirva a ustedes que son auditores, los que ven de libros. Bueno, ¿valió la pena estar conmigo 3 horas, amigos? ¿Aprendieron cosas? Voy a revisar sus notas ahorita en Facebook. Voy a leerlo para ver qué anotaron. ¿Me responden si puedo pagar los próximos 3 meses? ¿Los próximos 3? ¿Puedo pagar los 3 últimos meses luego de haber pagado el 3 primero? Sí, Estela, se va a poder. Pueden pagar 3 meses y luego pagar 3 meses. Lo único que no está congelado. ¿Qué opinan ustedes? Me dicen, porque ya después yo no lo cambio. Yo les digo de verdad, 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 y es de verdad, los precios van a ir subiendo. Lo van a hacer porque tiene que subir, porque va a valer más. Pero ¿qué opinan si el 3 meses lo pongo que sea recurrente y en 3 meses se le cobra el otro? O si no, pagan 3 meses hoy, mañana, y en 3 meses pagan $1,000, $1,500 por 3 meses, porque el precio ha subido. Yo no voy a jugar tú sí, tú no, tu fecha, este precio, esta fecha, este precio. Yo no me voy a matar con eso. El día que tú quieres comprar, serían siempre los precios del día de la página web. Yo no voy a hacer ninguna excepción. Acabo de hacer una excepción con una persona hace 2 o 3 semanas y me fui muy mal. Yo no me prometí no hacer excepción con la gente. Y a veces me convencen de hacer una excepción, lo hago, y este año 2018 hice solamente 2 excepciones, las 2 me han salido mal. Tan mal que no entienden nada y me levantan disputas en PayPal. Yo aprendí la lección, 0 excepción. Ya hoy estoy hablando así porque estoy viviéndolo hoy mismo. Ayer y hoy. Yo digo, no puede ser, yo no hago más excepciones. Entonces, yo sabía que no debía hacer excepciones, pero lo hice y ahorita sé que no debo hacer excepciones. Entonces, hablo así porque tengo experiencia y sé por qué lo hago. Así que, pueden pagar hoy 3 meses, pero en 3 meses no será el mismo precio. Lo aseguro por Dios. Entonces, quizás debería hacer que el 3 meses sea recurrente. Si lo hago así, PayPal te dice, autorizas a Eric a cobrarte el mismo monto en 3 meses de nuevo, una sola vez más. Tú dices, aceptar y pagar. En 3 meses se te va a pagar el otro 3 meses, pero el mismo precio de hoy. Eso es la única manera que puedo hacerlo. Si pagas un 3 meses, el otro va a ser el precio que será. ¿Está clarito, mis amigos? Solo ahorita, Augusto, tengo que ver qué me dicen de hacer, porque lo voy a hacer esta noche mismo. Antes que paguen 3 meses ustedes. Recurrente mejor, semana recurrente, please, para poder pagar. ¿Quieren tener semana recurrente? Que cada semana se le cobra $67. Yo pensé que eso quizás, el que no tiene mucha plata, 67 quizás no va a querer pagarlo cada semana. Porque al final te va a salir muy caro. No sé, ustedes saben, pero si debería ser recurrente o no. Los ganadores, Jairo, acabo de hacer eso. Parecía que no estabas en línea. Los ganadores, ya está todo. La carta de venta, nombre de los ganadores, una vez más, por favor. Recurrente, los 3 meses, la carta de venta. Qué mal, porque no responde a mis preguntas. Miguel, ¿cuál es tu pregunta, Miguel? Cópiamela rápido, porque hay muchos, muchos textos aquí. ¿Recurrente sí, o por mensual? Igual, si quieren ver los ganadores, podrían repetir el video de YouTube. Irse a casi hasta el final y repetir la parte donde hablamos de los ganadores. Aún así, yo grabé con Camtasia.
para nosotros controlar a quién se le entregamos. Entonces, necesitamos ahorita sacarte de lo de Camtasia, pero si tú quieres irlo, en cuanto cierro la transmisión de YouTube, ya puedes enseguida, bueno, esperar un poquito en lo que procesa YouTube, listo. Puedes irte casi al final de la transmisión y volver a repetir la parte de los ganadores para que estés seguro. Perfecto. Es verdad, si van a YouTube en mi canal, ustedes en el concurso tuvieron mi canal YouTube, ahí está la grabación en vivo, ustedes pueden ver cuando han nombré. Pero voy a hacer algo, ¿eh? Voy a hacer algo de todas maneras. Voy a mandar un email con los ganadores. Todos ustedes, yo tengo su email, los que se han registrado al webinario de hoy. No voy a mandar a 100 miles, lo voy a mandar a los registrados. Ustedes saben que pasamos 2.000 personas registrado a este webinario. ¿Quién hubiera pensado 2.000 más registrado al webinario? Lastimosamente no vinieron los 2.000, ni llegaron los 500. La gente se registran pero olvidan las cosas. Pero segurísimo estaban interesados y van a querer ver la grabación. Así que esta noche y mañana voy a trabajar la grabación, la voy a subir y esos 2.000 podrán ver la grabación. Pero no van a poder ganar concurso, pero al menos vamos a tener una buena grabación. Voy a publicar la de esta noche. ¿Ok, Augusto? La de la tarde no la voy a publicar, solamente una esta es suficiente. Y es menos tiempo, un poquito, 20 minutos menos. Sí, sí. Quiero comprar maestría 21X, es muy diferente a todo eso, por favor, Augusto, tú me puedes responder. Sí, es diferente, porque eso va a ser muy, muy, muy... Ay, imagínate, maestría es 250 videos de puro CPA. Si quieres ser una bomba maestro de CPA, solo CPA, es una locura. Nadie ha visto un curso como Maestría 21X. Nadie. Yo estoy detrás, claro. Estamos haciendo todos los temas. Augusto los graba, pero es idea de los dos para sacar todo lo que se puede para CPA. Entonces, cada uno su presupuesto y cada uno sabe lo que quiere. Esto te permite saber de todo un poco, 36 cosas, pero llegar en 6 meses a ser un experto con todo esto. Pero si quieres una especialidad de doctor en algo, CPA es súper lucrativo. Tú tienes maestría 21X que nadie nos va a quitar. Y lo tenemos que seguir vendiendo a diario, a diario. Nadie ha visto maestría 21X como es, nadie. Entonces ya es lo que puedo decir yo. ¿Ok? No hay pagos mensuales, amigo. Estela, no hay pagos mensuales, amigo. Interrogación. Estela, tiene que refrasear porque no entiendo qué quieres decir. Maestría es lo mejor curso que hasta ahora he hecho. Los testimonios les dicen. Si ustedes tienen duda para comprar algo, van a testimonios777.com y verifican. ¿Qué dicen sus compañeros? Sin obligación, déjame un testimonio, ¿qué opinas? No están vendiendo nada a ellos, no es un testimonio falso, es cómo se sienten. Desde hoy, los que no ganamos para la mentoría quedamos en una lista de espera para haber participado, exactamente. Pero ganar era el concurso, no hablo de ganar para trabajar conmigo, eso lo voy a decidir mañana y después de mañana. ¿Ok? Jueves, viernes. Yo voy a decidir quién va a ganar, no, quién va a ser elegido para empezar el primer mes a trabajar conmigo. La idea es genial, nadie la va a quitar, solamente falta empezar a partir de mañana. Eric, si uno es elegido para colaborador, ¿cómo recibirá el contenido en el otro mes? ¿Cambia o no? Carlos, como les dije, ustedes van a tener, si están elegidos, un mes en particular. Antes y después de este mes, no van a tener nada. Ustedes tienen que ganarlo pagándolo o trabajándolo. Si no lo trabajan, tienen que pagarlo. Porque nada va a ser gratis. Ustedes están dando su tiempo, pagándolo así. Pues si no pueden con tiempo o ya se agotó su mes, la otra manera es pagarlo, porque va a ser algo wow.
Yo llegué a Eric por medio de Ghost Sevilla, pero Eric de verdad que me impactó, me inspiró y, no, y me llegó. De él sigue a Ghost, no digas eso, porque todo lo que entregué a Eric no tiene comparación. Gracias, José. Admiro mucho a Ghost también y somos amigos. HEM2. ¿Qué es Estela eso? Augusto, ¿tú entiendes ese idioma? No sé, déjame encontrar ese mensaje. Casi abajo, el quinto de abajo, en el Zoom. Amigo, amiga, no hay pagos mensuales, solo semanales. Ah, ok, 3 meses, 6 meses. Para el que preguntó, HEM2. Ah, lo que pasa es que cuando vas a entrar a la sala del Zoom, si no le pones nombre, atrapa el del celular, de qué celular estás llegando. Ah, ok, entiendo, no entendía. Ahí está, Hem, Hugo. Él siempre nunca tiene su nombre, es por eso, no sé. Cuando se registran, tienen que poner su nombre, es más fácil. Ok, entonces no tiene mensual. ¿Será que tengo que poner mensual también? Me van a hacer trabajar como loco. Esa página va a tener más botones de compra que va a tener texto. Quieren eso y no eso y eso y eso. Yo lo puedo hacer. Pero después no hay excepciones. Porque me mata mi robot. Y cuando salgo de mi robot de facturación, yo me pierdo. Y es normal. Porque no tengo tiempo de estar haciendo las excepciones. ¿Quién vota para tener mensual? 6 pagos mensual recurrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, no lo había pensado, mira tú. Vamos con mensual. Vamos con mensual también. No ahorran tanto, pero siguen ahorrando comparación a semana. Vamos a hacerlo, no importa. Yo lo hago, me cuesta como 1 hora hacer eso. Y después lo que se queda ahí. ¿Ok? Muchas gracias, felicitaciones por estar estrenando mi oficina, mi estudio 777. Y nos vamos a ver, sorpresa, no sé cuándo. Pero dentro de los próximos días voy a estar haciendo sorpresas, llegando a YouTube, llegando a Facebook. Y voy a estar entrenando a la gente con diferentes cosas. Así que fue un placer estar con ustedes. Genial, genial. Me gusta mucho ver que la gente se ha quedado bastante tiempo escuchándonos. Muchas gracias, Augusto, de nuevo también por tu apoyo, siempre detrás ahí. Apoyando con cosas que no puedo hacer siempre. Y tu historia de cambiar tu vida también me ha impactado mucho. Y por eso que Augusto trabaja conmigo. Si puedo descubrir muchas historias de éxito como Augusto, pasar de empleado a vivir de internet, y sin estar detrás todo el tiempo, levanta sus cosas y verlo, yo digo, wow, ¿quieres ser socio mío? ¿Quiero trabajar en algún proyecto conmigo? Eso lo puedo hacer con ustedes. Ustedes solamente tienen que levantar algo. Levanten, mándenme sus pruebas de ganancia y yo voy a ver si trabajo contigo. Yo puedo. Y eso hace miles de dólares, ¿verdad, Augusto? ¿Trabaja conmigo? ¿Te ha ayudado bastante? Sí, sí, ya por eso les digo a todos y les recalco, ya estamos en 2018 a unos pasos de ya la tecnología es otro mundo. Vamos a acoplarnos la tecnología a nuestro mundo y a nuestra familia y eso cambia nuestro estilo de vida. Bueno, muchas gracias a todos. Les saludo. No quiero irme nunca, pero tengo que, y Augusto también. Así que hablamos por WhatsApp detrás, Augusto, como siempre. Feliz noche a todos, un placer, que tomen la mejor decisión, recuerden la Ferrari, $250,000, es baratísimo lo que les estoy dando. Nos vemos pronto.